Arratsaldeon, argi esako, ezta? Justifiko dauen ezin jauela, eta argi ez datorriko plenora. Eta listo, ezta? Ja, dano gauz? Bai. Bale, basiera mongo dutzen orduen, oiko osoko batzarreako deialdi honeri, konbokatoria sesión de pleno ordinario 31 de mayo. Gai zerrendan, dekogu nuevoko puntuan, horreko aktak onartzea. Primer punto del orden del día, aprobación de actas anteriores. Bai. Otsaiak 22, martxoak 29, eta apirilak 26ko aktak eta hori. Bai, bueno, guk dugu proposamen bat apurat orokorrien aktak dagokizunez. Ze, claro, ba, gaur egun ja grabetan die plenoek aspalditik eta ulertzen dut plenoek izaten die oso luziek eta, claro, idazti dan, zehatz mehatz, ba, ez da oso erresa eta ez dakitela inkorra, bai, orduen, ba, ulertu aldot, ez, ba, modu, bueno, simpleago batean asaltzea igual sandien gauzak eta barrez, zerretik, ba, gero azken finean kontrastatzeko badabelako hor bideoa. Horan, beste herri batetan apurat ikusitea baiz lan etxena den lanketa hau, ba, proposamena izango zen, akta bakoitzaren bukaeran edo, ipintzea, ba, ez dakit, zehaztasunez ikusten nahi izan ez gero edo, ba, gaineko udaletxeko YouTubeko kanalean dauen lotura hori bal jarri. Ez, ekar, hau igual orain bada, baina bal, tekeze, bost urte barru, tema polimikoren bat, edo, ikusteko bakoitzak, zehatzen behaz esaten zen, ba, hor aktan agertuko basan lotura, ba, norbaiteko dauk aukera sartu hor, eta ja, zuzenan ikusten da orduen, bueno, basin maz, ba, aztertu gure basu eta basin maz. Proposamen moduan, eh? Bai, mikro, gainera berriztatuko da aktak jartzeko metodoa, ze kontratuko dugu sistema bat ba, nola sinatu gara izango den bideo bera. Osa, bideo bera sinatzen da elektronikoki, eta ritmo dira eta ba, horrein bezala, igual pizkat laburragoak, baina jarriko da bideoan. Lehen puntua, minutuenetatik minutuenetara. Bigarren puntua, minutuenetatik minutuenetara. Horrela sastuko da guztia, eta egongo da guztia gordete eta gure webgunean ez zutu. Baina horrekin gauz ja gorka eta biok eta... Hau gaituko dut, eh? Bale, bale, holako oso zer, ba, ondo, gongo zan. Bat, ba, hori zimaz. Bale. Bigarren puntura pasatzen gara. Zigarren kreditu aldaketa, orden del día, segundo punto, modificación de crédito 6. Vale, ba, ekartzen dugu aldaketa, kreditu aldaketa batzuk, izan zen Ogasun batzordea pasan astean, eta, bueno, ba, dauz jaietako kreditu aldaketa bat, guztira 13.000 San Prudentzio jaietarako eta 11.000 euro San Trokasetarako, guztira 23.000 euroko kreditu aldaketa. Eta gero dago, ba, bueno, energiaren kostuaren ba, ordainketa egiteko, ba, bueno, kalkulu batzuk egin ziren. Eta azkenean, ba, energia elektrikoari begira, lizitazioa, esleituta daukagu. Eta pleguek luzapena onartzen dute. Luzapen horrek prezio eguneratze klausula bat dakar. Eta plegua egin zen momentuan egungo egoera aurreikusi ezin izan zenez, eguneratze horrek ba kriston egoera ekarri dau. Ez bakarrik baino gudalari, osea erakunde guztiei. Erakunde batzuetan energiaren kostua lonkoiztu egingo da. Abeinaren kasuan ez da horren beste izango. Mai gainean, arazo hau izan da, orain dela hilabete batzuk, ba, formula alternatibo batean lanean jarri ginen. Eta ekarriko lukeen iguera txikiagoa izateko. Eta energiaren udaleko gastua ba, aldik eta gitxiena izateko. Udalak formula bat bilatu zuen, energiaren kostua aurreikusten zena baino txikiagoa izateko. Eta hori konfirmatzeko, ba, udala EBEko teknikari batekin kontaktuan jarri zen, eta galdera hori egia utzon, eta erantzun zigun ba, horrela zela eta ondo genbiltzela. Gauzak horrela, kontratua luzatzeko erabakia hartu genuen, lizitazio berri bat planteatzea momentu horretan ezin eskoa zelako. Eta aldi barean, ba, Bizkaiko Foru Aldundiko zentralera txikitzeko tramiteak ere egin genituen, eta orain dela ba, bi edo hiru pleno ba, ba, zentralean sartu ginen, udal moduen. Azken finean, ba, bueno, energiaren kostua oso asko handitu dela, aurre ikusten ezen prezio batzuekin,
hori mai ganean ekin ja, ba, udala lanean hasi izan, batez ere bertako teknikariak ba, hori alik eta gutxien soportatzeko, gastu hori. Ebeko teknikariekin bai harremanetan ipini ginen eta azkenin formula bat bilatu genuen eta bueno, ba, formula horrek ba, bueno, energia gehitu egingo da. Hemen da uze prezisuek, baina bueno, ba, ba hori da, ezta? Azkenean udalarentzako ba honena bilatu dugu eta lan horrek ere emaitzak dekoz eta bueno, beste erakunde batzuk baino ba bueno, igoera txikiago ba, edukiko dugu lan horren eraginez. Itzultzen badozu mesedez, Luis, badozu nire. Que esta modificación, esta propuesta se refiere a dos puntos, uno es un apartado de fiestas y otro al apartado de energía. Ha explicado brevemente la motivación que ampara la propuesta de modificación de crédito en el tema de la energía, diciendo que se ha producido un incremento inesperado en el precio de la energía. Entonces, el Ayuntamiento, ante una situación nueva, ha tratado de buscar fórmulas alternativas para aminorar o reducir el impacto de ese aumento de energía. Se ha contratado con un técnico externo que ha valorado la fórmula que se propuso. Se hizo también una consulta conjunta con los técnicos municipales, con los técnicos de EDE. Y al final, de ese proceso, el resultado ha sido que se inició un trámite de adhesión a la central. Central de contratación, la administración de Vizcaya. A través de ella y de la fórmula que se propone, el coste va a subir, pero va a subir una porción inferior a la que va a subir con otros municipios probablemente. Esa es la propuesta acá. Es que le casco. Eta guztira izango da aldaketa, kreditu aldaketa, ba, 243.000, 243 €. La modificación que se propone para su aprobación es de 243.260 €. Gai horren inguruan komentatzeko. Bai, bueno, ba, hainbat irakurketa egin alduz egoera honekin, ez? Batetik datu moduan, esan duzu jaiei gainatu jako la kreditu gehigarri bat, egia esan duzun diru kantitate horretatik ba oso bitxi da, oza, 13.000 € baterako jaitarako eta 11.000 € zantrokazterako. Bueno, horrekin aurten apurate urte berezi izan da igual, ez? Aurreko bi urtetan ez dagoen jairik errizetan, eta bueno, ba ulertu alda igual, ba, proagikuntza bat egoti, egoera berezi moden. Ba, bueno, ondo. Elektrizitate dagokionez, ba bueno, ba hemen aspektu batzuk gure honuko ez, remarketi batetik, bueno, kostiente izan behar gara, ba urten, pagoko dugula, argindarrean, ba, gutxe gara, lehen urtean, pagoko gendunaren bikoitza. Bai, aurten aurre kontuak egiterak orduan, igozan estimazioa, eta apurra gehiago, epin izan behar kontutan, ba, badazpada ere, baina hala ere, ba, beste 249.000 gehiago, pago bi erdugu, ez da, orduan, gutxi gobera, agroso modo edo, esan dezakegu, ba, 526.000 € gaztuko guzula elektrizitatean, normalen, baina doblia. Ba, kriston, diruko puru da, oza, normalien gure etxietan herritarrak ari gara pairatzen, baina, gero, udal etxire, bai. Bale, eta hemen, bueno, bai bat gauza. Hor, debate bat egon alda, ez? Guk, zuk esan duzun moduan, egin gendun hainbeste urte pasa ondoren, por fin, atera gendun lehiaketa publikora argindarraren suministroa. Gogoratu behar dugu horri esker, ba, claro, enpresak presentatu zirela konkursora, eta horri esker, lehen urtean, aurreko urteekin konparatuta, 80.000 € bitxio ordaindu benduzela, bakarrik lehiaketa bat egitea beti. Eta kontratu horretan, lehiaketa publiko horretan, formatoa izan zen urte beterako eta gero prorrogablea izan zen gehi bat. Eta bueno, ba horra aukera zegoen, prorrogatzeko deko zen baldintzakin, edo ikusitan merkatuaren aldaketa edo volatilidadea, ba, bueno, egin zen beste konkurso publiko bat. Eta bueno, ba esan egin, ez dakigu zehatz mehatz, ez dugu garantiarik hori egin izan bazan, merkeago urtengo jakun edo ez, baina bintzat bai egin alzan zaiakera bat.
beti be, ba, limitea ipinita gaur egunduko guna, eta hori baino beto badago zerbait, ba, horrela, bestela, ez. Eta horik eta hori izkendun egin, eta bueno, ba, horretuko jaku galdera, ez. Haber atera izan ba gendun, ba, lehen urteko azaroan edo, konkursora, haber aurten, gitxiago ordainduko gendan, hori, ba, bueno, hor behatzen da irekita. Bale, baina, bueno, ba, gauzako lan izan da, bueno, zuke mondosun bertsinoaren, bueno, ez dauka nik bertsino exactamente berdina, ni daukadan bertsinoa da, proba egiterakoan hor dagoela indikadore bat edo referentzia bat, ez? Presioak eguneratzeko. Deitzen dela OMI uste dutela dela mankomuna bai Portugalentzako, bueno, Perintzula Iberikoko herrialdentzat. Vale, eta horren arara bideriru oraindu beharko genuke. Eta etorri zen Iberdrolako komertziala proposatzera, bueno, en vez de bideriru, ba bueno, ba egin aldugu beste formula bat, ubera itzentzako apur bat merkeago irtetzeko. Ba, bueno, beraiek, ba, irudi aldetik ere, igual, bizituztelako behizte interes batzuk, eta igual, ez itxailako interesatzen, ba, momentu honetan, momentu baten bideriru egitea. Orduan, hor, proposamen bat egin zuten, eta noski, udaletxetik apur bat hartu da zen, zelako arraroa den, ez? Marka batek merkeago kobratzea, gehiago kobratu alduenean. Orduan, ez hor bai esan duzun moduan, udal langileek lanketa bat egin zuten, kontrasteak, eberekin eta bar, eta bai, izan zuten bai, udaletxa entzako hobeto da formula berri hori. Eta bai degia, horri esker, ba, bider hiru izan beharran, ba, hobeto da, hori holan da. Baina aurrekariak nik bat desberdina jaso da. Bale, bueno, eta gauza korrela, ba, hori, azken finean, 500 eta 6.000 euro orain dugar dagoz. Eta, bueno, bukatzeko, apur bat analizi orokorrago bat, ez? Oda, gauzak daudenean, inolako kontrolik edo regulaziorik gabe, hau da, oferta eta demandaren merkatu libre horretan, ba, honako gauza gertatzen dira. Eta gainera da, oinarrizko gauza bat, ez? Elektrizitatea, energia. Orduan, ba, horrek eskatzen dago, era orokor baten, maila orokor baten, interbentzio bat, erakunde publikoen artetik, kasu honetan estatuaren artetik izango zena. Eta bestetik, ja, herri moduan, ba, hori hitz egiten dugu askotan, subirautza energetikoari buruz, eta ba, bueno, ba, honek bai igual, ekarra alda bera, azterela igual dauzela, prozesu horrek, ez? Guk herri moduan edo eskualde moduan, energiaren alorrean, ba, bueno, ipin aldo guzen mekanismoa guk gure energia propio gure sortzeko, ba, horrei bultxada bat igual egon barriako, ez? Eta horri igual, doko gogo eta balantzeko, ba, menpekotasunarekin bukatu eta guk gure energia propioa sortzen azteko, hori izen dugu horri begita. Eta bueno, hori izango zen apur bat gure irakurtu. Eta orduan, hori dana esan da, eta kontuan hartuta, ba, ordaindu behar dela faktura, porque es lo que hay, izaten dana, barruan alde bozkatu beharko dugu. Dice, comienza diciendo que hay diferentes lecturas posibles de esta, sobre este punto y sobre las explicaciones que se han dado. Con respecto al tema de las fiestas, dice que las cantidades de las que se trata, pues es una cantidad que quizás no sea excesiva, pero se entiende que se trata de una situación especial después de 2 años de impasse, entonces que quizás se pueda entender esa medida en este momento. En el tema de la electricidad, comienza diciendo que la realidad es que se va a pagar el doble de la cantidad que se pagó el año anterior o el ejercicio anterior. Y el costo final del capítulo de la energía va a ser de 526.000 euros. Me parece una cantidad considerable. Dice que hay un margen para debatir este tema. Ha hecho un resumen histórico de los acontecimientos que ha llevado a esta situación. Dice que se sacó a licitación, finalmente, después de mucho tiempo solicitándolo, el suministro de la energía eléctrica. Y el solo hecho de sacar a licitación ese servicio ya supuso de entrada una reducción del costo de ese servicio de 80.000 euros. La fórmula de esa licitación estipulaba un año de contrato más prórrogas eventuales, bien en las mismas condiciones o
dice que otra opción había sido realizar otra licitación con otras condiciones. Dice que no se optó por esa segunda fórmula, entonces se queda por saber cuál habría sido eventualmente el resultado de si de haber sacado otra licitación sobre este servicio. Quizás se podría haber ahorrado más dinero en él, pero que es algo que no se sabrá porque no se realizó. Ha entrado en el detalle de la operación que se ha realizado, señalando que había un baremo que establecía un incremento, un baremo digamos estándar que preveía un incremento de multiplicar por 3 el costo del servicio, pero que en ese momento se presentó la oferta de Iberdrola con una oferta diferente que le parece chocante en la medida que suponía que una empresa privada pues afectaba unos menores ingresos. Pero el caso es que los técnicos efectivamente abandonaron esa propuesta y la solución que se planteaba a través de ella, y finalmente se aceptó. Y el resultado es que el costo final, como ha dicho al principio, va a ser de 536.000 euros. Finalizando su intervención, he hecho un análisis general del tema, haciendo una reflexión general en el sentido de que en el sistema del mercado hay bienes que cuando están sujetos a control y se limita al control de la oferta y la demanda, pues da lugar a situaciones como la que se genera con la lectura de energía y que requieren probablemente la intervención pública. Eso a nivel general. Y a nivel municipal dice que ese mismo planteamiento nos debe hacer reflexionar en el sentido de la conveniencia para el futuro de tratar de buscar fórmulas para potenciar la soberanía energética, impulsando formas o modos de generar energía propia. Dice que es un tema que deja abierto para la reflexión y concluye diciendo que finalmente hay que pagar la factura, y como hay que pagar la factura, pues van a votar así. Vale, eta bukatzeko, apunte moduan, hori, batxorran eta aipatu den moduan, oraindik ere badago margena, daukagun potentzia kontratatu hori hobetzeko, eraginkorragoa izateko, eta hortaz, ba, fakturare bai, merkeago izateko, ez? Orduan, hemendik aurrera egingo diren listazioetarako, ba, faktori hori bai kontuan hartzea eskatzen dugu. Dice que existe un margen para mejorar la potencia contratada y el coste del servicio, y solicita que de cara a futuras licitaciones se tenga en cuenta esos nosotros. Uh-huh. Eskerrik asko. Sí, bueno, vale, sí, bueno, comentar que bueno, esta modificación de crédito principalmente es por la subida importante que estamos sufriendo todos y todas de la energía a nivel personal, a nivel de empresa, a nivel de instituciones. Somos más que conscientes nosotros como organismo de que no somos ajenos a todos estos incrementos, y por lo tanto, pues a pesar de que estamos en una posición que igual no vayamos a pagar tanto como otros municipios en porcentaje, sí que es necesario habilitar este crédito para poder pagar las facturas. Y en cuanto a la autosuficiencia energética, es algo que no ya se está debatiendo, incluso a nivel supramunicipal, supranacional, como es en el caso de Europa, en donde cada vez deberíamos ser más autosuficientes y más eficientes. Por tanto, pues como hay que habilitar este crédito y pagar las facturas, pues votaremos a favor. Eskerrik asko, bozkaketara pasatuko gara. ¿Votos a favor? ¿Aldeko botoak? ¿Había delegado el voto? Aurrera jarraitzen dugu, gai zerrendako hirugarren puntua, erosketa bonuen kanpaina arautzeko oinarriak, tercer punto del orden del día, bases de la campaña de bonos compras. Puntu honetan, Iñaki Rekalde emango dugu azalpenak, edo zunean. Bueno, es una campaña donde se habilitan 50.000 euros para una campaña de bonos compra que se llevará a cabo en septiembre. Los convenios tendrán tiempo para adherirse a la campaña hasta el 15 de julio,
y después el consumidor pues tendrá opción de conocer qué comercios han adherido previo al inicio de la campaña, que será el 5 de septiembre. Como he comentado, son 50.000 euros, donde hay tres tipos de bonos. La gente más desfavorecida, que son en principio la gente que está en paro, va a poder obtener dos bonos, igual que el año pasado, de 40 euros cada uno, la compra mínima de 50 euros. Luego está el bono de los jubilados, que son de 30 euros, compra mínima de 40, y luego está el bono ya de la gente mayor de edad, ¿vale? Bonos de 5 euros, compra mínima de 10. Es una apuesta clara del ayuntamiento en favor del comercio local, junto a otras medidas que estamos trabajando, y bueno, ha tenido el visto bueno en comisión de todas las partes políticas, y bueno, entendemos que son unas bases que pueden ayudar, como lo que hemos comentado, por un lado a favorecer el comercio local y por otro lado directamente a subvencionar la compra al vecino. Entonces tiene ese doble objetivo, ¿no? Y es lo que tenemos hoy a votación. Eskerrik asko, Iñaki. Punto honetan, zoz argumentatzeko. Bai, bueno, ba, EH Bildu Iñaki izan den moduen, begionez ikusten dugu kanpaina hau. Egia esan, konparatuta ondela bir urteaz, ba, bueno, azkerengo ba, denboratan hobekuntza batzuk ikusi dugu. Azken finen ikuste guleko, bueno, ba, fino diola gauzak ez, eta ba, bai hartzen dela kontuten, ba, ustez ba, behar izan gehiago dekon sektori, bez? Ba, langabe izan dagoen jentieri reforzo betxin jako, bono dut eitxo horregaz. Eta gero, bueno, jubilatu itxe igual ez da zehatzena da, iruro gita bost urtetik gora kontxako, baina, bueno, ba, gehiengoa hor sartuko zan. Eta hortaz, ba, bueno, ba, gainera bebai gauza positibo model lortu da, apur bat, gero, komertzioi ordainketak egiterak orduan bebai, lehen, bueno, ba, igual nahi baino gehiago luzatzen zen ordainketa, azken urtean hobeto funtzionatu da, ordainketa egin die epe laburrago batean, komertzioan txako bebai, ba, gauza hona da hori, orduan, bueno, ba, hobeto duen gauza bat da, eta seguramente hobekuntzerako tartea okingo da, baina, bueno, positibo modu maloretan dugu, eta orduan gure partetik bebai, ba, aldeko boska mongo dugu. Bueno, dice que Bildu ve con buenos ojos en la campaña. Es una campaña que ellos observan que con respecto a las anteriores se pues, presenta mejoras, se va mejorando, se va afinando. Por ejemplo, se tienen más en cuenta los sectores más desfavorecidos, como son los parados, a las personas mayores de 65 años de edad. También observan que se han acelerado los plazos de abono de los importes a los comercios. Se ha agilizado ese pago y en general es una campaña que está mejorando y lo que tiene delante es probablemente mejorar el futuro también y en esta casa de gente va a votar a favor. ¿Javier? Sí, bueno, pues más o menos lo que se ha comentado, un poco repetir lo importante que es esta campaña de bonos. Por un lado se favorece el impulso del comercio local, del pequeño comercio, de barrio, de pueblo, de cercanía, y por otro lado también se favorece y se ayuda a la ciudadanía y sobre todo al colectivo, uno de los colectivos más desfavorecidos, como es el de desempleados y desempleadas. Entonces, por supuesto, votaremos a favor también. Orduan, bozkaketara pasatuko gara. Aldeko botoak, votos a favor. Gai zerrendako laugarren puntura pasatzen gara, ekintzaileen hirugarren lehiaketaren oinarriak. Cuarto punto del orden del día, bases del tercer concurso de emprendedores. Iñaki, bueno, pues se trata de una subvención de 5.000 euros que tenemos intención este año de que bueno, emprendedores que realicen o inicien actividad comercial en el municipio, en todas las zonas urbanas, vamos a decir, puedan tener una pequeña ayuda, es simbólica, son 5.000 euros, una forma de subvención, pero bueno, puede ser un pequeño empujón para aquellos que decían este año arrancar. Contamos, en las bases se menciona, contamos con el apoyo de la Mancomunidad de Barraguincha, que son los que pueden ayudar y asesorar a las futuras empresas o emprendedores a hacer su plan de negocio, a poner en marcha planes de viabilidad económica,
y demás. Entonces, bueno, el último año hemos tenido una única empresa que se ha beneficiado de esta ayuda. Suele ser difícil a nivel municipal conseguir que mucha gente opte a estos concursos. Lo vemos en municipios de Alao y Urreta, por ejemplo. No es mucha gente la que se presenta. Y bueno, pero queremos seguir apostando y entonces intentaremos darle la mayor difusión posible y que alguien que comience su negocio en Abadiño pues tenga esta pequeña ayuda. Se trató de la última comisión y bueno, es lo que traemos hoy a votación. Eskerrik asko, Iñaki. Zuzar komentatzeko, honetan. Bai, bueno, guk ikusten dugu da la formula bat, ez da biela inolan be funtzionatzen. Hirugarren urtea da, base honek etortzen direla pleno batera. Lehenengo urtean, 0 pertsona presentatu ziren. Bigarren urtean, pertsona bakarra presentatu da, edo enpresa bakarra. Orduan, ba, benetan nahi baldin badugu sortu herrian dinamika bat, eta ba, jentea animatzea bertako enpresa txikiak edo sortzera, ba, biztan da, maitzak adierazten dabela, formula zinua, ez dela eraginkorra eta ez dela egokia, ez? Oda, emaitzek argi eta garbi erakusten da. Gainera, 5.000 euro bakarrik, enpresa bakar bati, bueno, uste dugu, beste era batean landu behar dela ekintza ditasuna, era orokorrago batean bebai, berez, zahaldu egiten da beza enpresa berri, ba, apurat dan nontzako eskuragarri egon aldien neurriak pine beharko ziren, eta bebai, bideratzen den diru kantitatea, ba, noski 5.000 euro, baina askoz gehiago, ez? Eta, bueno, hemen gure gogora kartie, ba, aurreko bi urtietan, aurreko kontutan, eratxe bildutik inogun proposamena, tokiko ekonomia sustatzeko plan gintzan, eta hemen bi urtietan, 60.000 euroko funtsak proposatu izen dugu, eta, bueno, izango zan, bari, ez? Gaur egun existitzen dien enpresak eta enpresari langileak kontratatzeko erraztasunak emate aldera, eta merkataritza arloko lehiakortasuna eta lehen sektorea sustatzeko ekintzak edo jarduerak egitea. Orduan hor, lehen sektoreko herriko produktuen kontsumoa, lokalak konbertsio burutzen dituzten jarduerak edo inbertsioak egokitzeko, web horrien eraketa, mantenurako eta bar, ez? Era horretako jarduetarako, ba, uste dut funtz bat egotea, ba, onuragarri izango zela, Uda Gobernuaren partetik ez dago jaso atxikimendurik, eta Uda Gobernuak planteatzen dagoena arlo horretan da, hori, 5.000 euroko lehiaketa hau, eta ba, bueno, ba, emaitzak erakusten da ez dela bidea, ez? Alan dabe, gure partetik, pues, kontran ez dugu egingo, kasu honetan, astenioiko gara, ezer baino beto dalako, baina, bueno, baina ez da, baino lazeren nahikoa. Comienza diciendo que se trata de una fórmula que a todas luces, con su opinión, no funciona. Es el tercer año que se presenta esta iniciativa. El primer año se presentaron 0 personas o empresas o candidatos. El segundo año, 1 persona. Y dice que si se quiere, si el objetivo es crear una dinámica empresarial o incentivar la actividad en ese sector, esta fórmula no parece que sea la más adecuada a la luz de los datos de participación. Por otro lado, dice que asignar 5.000 euros a una sola empresa quizá tampoco sea la fórmula más adecuada y que quizás sería mejor ayudar a todas las iniciativas que se dan en el municipio. Dice que EH Bildu hace 2 años ya presentó un plan, propuso que se aceptara un plan de ayudas. No, los dos últimos años. Los dos últimos años de 60.000 euros que contemplaba ayudas para fomentar la actividad económica, para mejorar la competitividad de las empresas, el comercio local, para promover la elaboración de prácticas web de empresas y otras iniciativas que podían haber ayudado a reforzar el tejido empresarial del municipio. Para ello, ellos propusieron que se creara un fondo específico para el comercio objetivo, pero no se aceptó su propuesta y como alternativa se propone este concurso que, en su opinión, tampoco parece dar muchos resultados. No van a ir en contra de la iniciativa y por eso no van a votar en contra. Vale, es que de casco, Javi. Vale, sí. Nosotros consideramos que este concurso de emprendedores es algo muy positivo.
todo lo que se ponga el impulso de proyectos, de innovación, emprendimiento de nuestro municipio, pues siempre lo veremos como algo a tener en cuenta, como algo positivo y favorable. Por lo tanto, votaremos a favor. Vale, en busca que te da pasate por acá. Votos a favor, al de Cocotuac. Asten Chiva. Onartuta geratzen dira, ekintzaileen hirugarren eraketako oinarriak. Que han aprobado las bases del tercer concurso de emprendedores. Aurrera jarraitzen dugu, bosgarren puntoa, maiatzak 17ko adierazpena, quinto punto al orden del día, declaración 17 de mayo. Rosa, bai, euskeraz egin garrantzik, eta superberaz, bale? Maiatzak 17, LGTBIQ gay fobiaren aurkako nazioarteko eguna. 1950ko maiatzaren 17an, homosexualitatean gaixotasunen zerrendatik kendu zuenetik, data hori balio simboliko antiko eguna da LGTBIQ gay kolektiboetako pertsonentzat euren eskubideen aldeko eta pairatzen duten diskriminazioaren aurkako jardueren ardatz katalizatzaile gisa. Diskriminazio horrek beti bezala jarraitzen baitu kolpatzen arau sozialarekin bat ez datorren guztia. Pandemia dela eta azken bi urteak benetan latzak izan dira herritar guztientzat, eta are gehiago LGTBIQ gay kolektiboarentzat. Bera izan baita kolpatuenetako bat. Handitu eginda desberdintasunaren arrakala eta kaltera batasun egoerak nabarmen ugaldu dira esparru batzuetan, esaterako sare sozialetan. Aurten ere, Abadineko udalak berdintasun eta anistasunaren sailaren bitartez, bere ahotsa goratu du salatzeko sexu eta genero anistasunaren aurkako gorrotoak eragindako erasoak. LGTBIQ gay kolektiboaren aurkako aurre iritziak bizi-bizirik jarraitzen dutelako munduko toki askotan. Beharrezkoa dugu, borrokan jarraitzea gure gizartean, oraindik indarrean dauden diskriminazioen aurka. Errespetu daitezen, askotan ikusezin bihurtzen diren genero, identitate, orientazio eta adierazpen guztiak. Gizarte osoaren erantzunkizuna da diskriminazio eta indarkeria mota guztien aurka borrokatzen jarraitzea. Oro bat, herritar guztion zeregina da indarrak batzea gizarte inklusibo eta anitz bat lortzeko. Jarraituko dugu aleginak egiten gizarte eragile guztiekin batera denon artean eraikitzeko gizarte bat bidezkoagoa, errespetuzkoagoa eta integratzaileagoa. Lanean jarraituko dugu berdintasunerako eskubidearen eta sexu eta genero orientazioagatiko diskriminaziorik ezaren alde, anistasunaren bizipen askea sustatzeko helburuarekin. Horretarako Abadineko udalak konpromiso hauek hartzen ditu. Bat, LGTBIQ gay pertsonen aurkako indarkeriaren aurrean erakundeen koordinazioa, arreta eta erantzun publikoarako protokoloak diseinatzea eta abian jartzea. Zehazki, indarkeria matxistaren aurkako erantzun publiko instituzionaleko prozeduran eta indarkeria matxistaren aurkako koordinazio eta aktibazio protokoloan. Bi, martxan jartzea LGTBIQ gay pertsonen eskubideak bermatzera bideratutako neurriak. Hala nola, aldaketak egitea administrazio formularioetan binarismoa gainditzeko, errotuloak aldatzea eraikin publikoetako komunetan eta bar. Hiru, lehentasuna ematea hezkidetza afektibo sexualaren lanketari eta indarkeria matxistaren prebentzioari. Bereziki, Abadino Sex programaren bitartez eta beldur barik programa bultzatuz. Aurrak eta nerabe transexualak babesteko neurriak hartzen jarraitzea Abadino Sexetik. Lau, sexu eta genero disidentziaren gaineko prestakuntza prozesuak bultzatzea udaleko langile eta politikoentzat. Bost, egungo testu inguru sozialera egokitutako sentsibilizazio kanpainak feministak egitea epe labur, ertain eta luzean. Euren bitartez, kontzientzia kritikoa bultzatzeko genero eta sexualitate askatasunarekin lotutako hainbat gairi buruz. Nola diren sexu genero dikotomia, heteronormatibitatea, sexu orientazioaren eta genero identitatearen adierazpen anistasuna
eta LGTBI gay pertsonen aurka hainbat arlotan eta eratan geratzen diren indarkeria eta diskriminazio adierazpen ugariak. 6. Elkarrizketa bideak sortu LGTBIQ gay kolektiboarekin eta parte hartzea aukerak zabaldu hainbat gunetan, adibidez berdintasun eta anistasun kontseiluan. Esantako guztiak gogoan, maiatzaren 17an sexualistasunaren aldeko esaldiak jarriko dira udal eraikinetan. Eta maiatzaren 19an zinegoak nazioarteko festivalean proiektatutako 6 film labur ikusteko aukera izango dugu Errota Kulturretxean, Arratzaldeko 7etan. Azkenik, abadenek udalak gogoarazten dizue Eusko Jaurlaritzako berdintasun, justizia eta gizarte politiketako sailak berdintu zerbitzua eskaintzen duela informazioa eta arreta emateko lesbiana, gay, trans, bisexual eta intersexualei eta euren inguruneari. Eta hoxe da adierazpena. El 17 de mayo, Día Internacional contra la LGTBIQ+, fobia. El 17 de mayo de 1990, la OMS eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades. Desde entonces, esa fecha tiene un alto valor simbólico para las personas de los distintos colectivos LGTBIQ+, como eje catalizador de las actuaciones en favor de los derechos y contra la discriminación a la que a día de hoy todavía debe hacer frente toda persona que no se ajuste a la normatividad. Durante los 2 años de la pandemia, el colectivo LGTBIQ+, ha resultado ser uno de los más golpeados, incrementándose la brecha de la desigualdad y acrecentándose situaciones de vulnerabilidad en muchos ámbitos, por ejemplo, en las redes sociales. Un año más, desde el Ayuntamiento de Abadiño, a través del Área de Igualdad y Diversidad, alzamos la voz para denunciar las agresiones provocadas por el odio a la diversidad sexual y de género que sigue vigente en muchas regiones del mundo donde predomina el juicio generalizado contra el colectivo LGTBIQ+. Es necesario que continuemos trabajando en la lucha contra las distintas discriminaciones que están aún vigentes en nuestra sociedad, respetando todas las identidades, orientaciones y expresiones de género que muchas veces son invisibilizadas. Es responsabilidad de toda la sociedad luchar contra todas las formas de discriminación y violencia. Igualmente, es tarea de toda la ciudadanía aunar esfuerzos por conseguir una sociedad inclusiva y diversa. Seguiremos aunando esfuerzos con todo el conjunto de agentes sociales para construir una sociedad más justa, respetuosa e integradora. Continuaremos trabajando por el derecho a la igualdad y a la no discriminación por motivo de orientación sexual y de género con el objetivo de promover la libre vivencia de la diversidad. Para ello, el Ayuntamiento de Abadiño se compromete a seguir trabajando en las siguientes líneas. Primero, diseñar y poner en marcha protocolos de coordinación, atención y respuesta pública ante la violencia contra las personas LGTBIQ+, en concreto en el procedimiento de respuesta pública institucional ante la violencia machista y en el protocolo de coordinación y actividad ante la violencia machista. 2. Activación de medidas encaminadas a garantizar los derechos de las personas LGTBIQ+, tales como cambios en los formularios administrativos para trascender el binarismo, en la rotulación de los baños en las instalaciones públicas, etc. 3. Seguir priorizando los programas de coeducación afectivo-sexual y prevención de la violencia machista en la que se incluye la LGTBIQ+ fobia, especialmente a través del programa Abadiño Sex e impulsando el programa Beldur Barik. Continuar con la implantación de medidas de protección a la infancia y adolescencia transexuales desde Abadiño Sex. 4. Impulsar procesos de formación sobre disidencia sexual y género dirigidos a empleados y empleadas públicos y personal político. Realizar campañas feministas de sensibilización adaptadas al contexto sexual o al contexto social actual a corto, medio y largo plazo para facilitar la toma de conciencia crítica sobre la dicotomía sexo-género, la heteronormatividad, la expresión de la diversidad de orientación sexual y la identidad de género, así como las múltiples manifestaciones y formas de violencia y discriminación contra las personas LGTBIQ+, en los diferentes ámbitos. 6. Crear canales de interlocución con el colectivo LGTBIQ+, y abrir posibilidades de participación en diferentes espacios, por ejemplo, en el Consejo de Igualdad y Diversidad. El 17 de mayo, los edificios del Ayuntamiento exhibieron lemas a favor de la diversidad sexual, y el 19 de mayo a las 19 horas podremos disfrutar en Errota de la proyección de 6 cortos exhibidos en el Festival Internacional de Cine Sinegoa,
Desde el Ayuntamiento de Abadiño os recordamos que el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco ofrece el servicio Berdindu, de información y atención a personas lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales, LGTBI, así como a su entorno. Más información. Es que le casco a Rosa. Aurrera jarraitzen dugu. Horrei zerrendako zeigarren puntura pasen zera da, Euskal Herria Bilduren mozinua Kutxabank. Esto puntu zerren del dia, mozion Euskal Herria Bildu Kutxabank. Bai, bueno, mozinua hau lehenko azteko azte azkenean registrau gendun, ordutik prentxan irakurri izan dugu zelan ez dakit alkatea edo da gobernu koordinazioari ez dakit exactamente nor, baina, bueno, antxa indio zure da gobernuen partetik berba Kutxabankeko ez dakit ze figurarekin, zuzendaria badinokoa, bueno, ez dakit, baina, bueno, alan dabe... Que aparecía la nota de prensa, de forma... Vale. Alan dabe, bueno, guk uste dugu, zuen kabuz hori egin zena, ba, bueno, txartu ez da, esan edo zinen dugu gitu dugu, eta alerra ditzen ondo dago, baina guk bai interpretatzen ginen, ba izan barko zala, ez, udal batxaren bebai, pronunciamento publiko bat, azken fina, bueno, hamen gauzelako bueno, herritarren ordezkari politiko dala, digamos, eta bueno, ba, danon bateratasun bat positibo hau izango zelako, ez? Orduan, bueno, irakurriko mozinu eta gero, ba, nabar dut batzu komentokotaz. Eta mozinuak onela dio. Zelaitan, Kutxabank astelenetik ostiralera irekita egotea eskatzeko mozioa. 2022 urte honetan, Kutxabankak erabaki du zelaitan ematen duen aurrez aurreko zerbitzua astean behin edo berritan segun kasua, bakarrik ematea. Horrek ondorio, nabarmenki negatiboa ditu, batez ere, ba, bueno, Zelaieta, Mendiola, Sagasta, Idasola, Muntzaratz eta Gazteluko biztanleek jasotzen duten zerbitzuan. Horrela, azken asteotan, herritarrak antolatu egin dira, sinadura bilketa baten bidez, Zelaietako Kutxabank banketzea astelenetik ostiralera irekita egotea eskatzeko. Esan beharra dago, egun gutxitan, 1150 sinaduratik gora lortu dituztela, eta horrek argi erakusten du herritarrek zerbitzu faltarekiko duten haserrea. Abadinoko udalbatzako kideok ere, gure herritarren ordezkari garen heinean, guztiz oinarrizkoa den aldarrikapen honekin bat egin eta eraktiboan irtenbide bat bilatzen saiatu beharko ginatekeela uste dugu. Horregatik, abadinoko udalbatzak ondorengo puntuak onartzen ditu. Eta dira, hiru puntu, lehenengoa izango zen, Zelaietako Kutxabank astelenetik ostiralera zabalik egoteko eskariarekin bat egiten du eta banketzeko zuzendariari eskaria helaraziko dio Abadiñoko udalbatzaren izenean. 2. Abadiñoko udaletxea eskaria lantzen ari den herritar taldearekin lankidetzan arituko da. Guztion artean gure herritarrontzako zerbitzu duin bat lortu arte. Eta hirugarrena eta hemen igual bueno, badeko un margena ausarketak egiteko eta ikusteko zer nolako prozedurak edo garatu alditugun, ba hori egikaritzeko. Hirugarren honek esaten dau, Abadiñoko udaletxeak bere eskuduntzen baitan hartu beharreko erabakiak hartuko ditu eskari honen lorpena errazteko. Orduan, bueno, uste dugu ba prentza hartu da moda leheneko kontaktu bat egon dela, ondo edo positibo izan aldela, bertan ez dakit zertan geratu izan zineten, baina bai uste dugu bueno, bihatu behar dugula formularen bat egun guztietan zerbitzu egoteko eta lankidetzen aritu beharko ginen, danon artean, eta bai, bueno, plataforma doztakitze entidade juridiko dut, baina bueno, bai, hor herritar talde bat antolatuta dago, eta hori, eta gero, bai, gogoratu, udaletxe modan, badeko guzela eskaria egitaz aparte, badeko gula, bueno, eskumen batzuk, diru bat daukagu, ba, banketxe horretan, gure diru adena, gorenantza fiskala bai dekoguz, bueno, hainbat mekanismo dekoguz, ba, aztertu aldirenak, hori dena lantzeko, ez? Eta bueno, ba, sin más, uste dugu udaletxe moduan apur bat ba, beste envergadura bat edo dimensiño bat emoteko ondo gongo zala udalbatzako pronuntziamento bat eta horregatik ekarri dugu ona. Dice que registraron la moción el pasado miércoles y posteriormente tuvieron noticia de que miembros del equipo de gobierno se reunieron con representantes de Kutxabank. Piensa que es una iniciativa positiva, pero considera que, siendo este un tema que afecta a toda la ciudadanía, se requeriría mejor, en su opinión, un pronunciamiento de pleno
en la medida que el pleno es el foro donde se ha representado a toda la ciudadanía del municipio. A continuación ha leído la moción de la ciudad de Puerto de la Casa. Vale, vale. Y dice lo siguiente: moción para que la oficina Cuchabanc permanezca abierta de lunes a viernes. El año 2022, Cuchabanc ha decidido reducir a uno o dos días por semana el servicio presencial que presta en su oficina de Celeguieta. Esto tiene consecuencias manifiestamente negativas, especialmente respecto al servicio que reciben los habitantes de Celeguieta, Mendiola, Sagasta, Irazola, Mucharaz y Gastelu. En las últimas semanas, la ciudadanía ha organizado una campaña de recogida de firmas para solicitar que la oficina de Cuchabanc de Celeguieta se abra de lunes a viernes. En pocos días se han recogido más de 1.150 firmas, lo que demuestra el grado de enfado de la ciudadanía ante la falta de servicios. Los miembros de la Corporación de Arradiño creemos que, como representantes de nuestros ciudadanos, deberíamos sumarnos a esta reivindicación tan básica y tratar de colaborar activamente en la búsqueda de una solución. Por ello, el Pleno del Ayuntamiento de Arradiño aprueba los siguientes puntos. Primero, suscribe la petición para que la oficina de Cuchabanc de Celeguieta permanezca abierta de lunes a viernes y la trasladará al director de la entidad bancaria en nombre del Pleno del Ayuntamiento de Abadiño. Segundo, el Ayuntamiento de Abadiño trabajará en colaboración con el colectivo de ciudadanos que respaldan esta demanda hasta conseguir entre todos un servicio digno para nuestra ciudadanía. Y tercer punto, el Ayuntamiento de Abadiño, dentro de sus competencias, adoptará las decisiones necesarias para facilitar la consecución de los objetivos de esta solicitud. Y ha concluido su intervención diciendo, repitiendo la idea de que este asunto requeriría un posicionamiento público por parte del Pleno y que el Ayuntamiento dispone de medios, de instrumentos y de recursos, tales como los fondos que tiene en Cuchabanc o las ordenanzas fiscales, a través de las cuales puede impulsar iniciativas para conseguir el objetivo que persigue esta moción. Es que le casco, Luis. Javi. Bien, vale, bien. La semana pasada, pues como ya se ha comentado, miembros del equipo de gobierno nos reunimos con la persona que había digamos, representante de esa plataforma que había recogido las firmas para que la oficina de Cuchabanc de Celeguieta permaneciese abierta todos los días de la semana, de lunes a viernes, y también con la representante de Cuchabanc. Ahí, desde Cuchabanc, pues se nos transmitió una idea. Nosotros como equipo de gobierno entendimos que no era suficiente y por lo tanto, porque consideramos que es un servicio esencial que se tiene que dar aquí en la oficina de Cuchabanc de Celeguieta, principalmente para toda la ciudadanía, por supuesto, pero sobre todo para las personas pues, mayores o con movilidad reducida que tienen la necesidad o la obligación de acudir a otras oficinas como es la oficina de Matiena o la de municipios colindantes. Entonces, por eso le trasladamos toda esa nuestra preocupación, nuestra intención de que al final la propuesta no la considerábamos suficiente, queríamos más. Ellos la van a estudiar y nos darán una respuesta adecuada. Por lo tanto, nosotros consideramos que ya hemos hecho las acciones que teníamos que hacer, preocupados por supuesto por la situación. Desde el equipo de gobierno pues, estamos trabajando para que al final la oficina de Celeguieta de Cuchabanc pueda permanecer más días abiertas de los que actualmente está. Entonces, pues bueno, consideramos que esta moción ya pues, carece un poco de sentido y votaremos en contra. Gracias, Javi. El 18 de mayo se registraron en el Ayuntamiento más de 1.150 firmas, la gran mayoría de Abadiño, solicitando a la sucursal, a los responsables de la sucursal de la BBK en Celeguieta de Cuchabanc, para restablecer un horario de atención al ciudadano o ciudadana más regular. Antes ya del 18 de mayo, desde el Ayuntamiento, ya hicimos unos movimientos, nos pusimos en contacto también con Cuchabanc, diciéndoles de esta inquietud y de este malestar, ¿no?, que se había generado debido a la reducción de días y de horarios de atención en la sucursal de Cuchabanc en Celeguieta. Por lo tanto, el Ayuntamiento de Abadiño ya ha solicitado a Cuchabanc que restablezca un servicio regular de atención al cliente en Celeguieta. Mantuvimos el pasado miércoles, día 25 de mayo, una reunión con responsable de Cuchabanc y también de la plataforma ciudadana. Yo personalmente sí que he estado en contacto permanente con esta plataforma ciudadana, con la persona que registró a su nombre todas las firmas. Y que solicitaban la ampliación del horario de atención presencial en la sucursal de Celeguieta. En la actualidad abre dos días a la semana. En esa reunión del 25 de mayo se le hizo entrega a Cuchabanc
las firmas registradas el día 18 de mayo en el Ayuntamiento, más de 1.150 firmas, como he dicho anteriormente, y nos comprometimos a remitir datos poblacionales y de actividad económica que apoyan la demanda ciudadana de incrementar el horario comercial de la entidad por parte del Ayuntamiento. Estos datos fueron entregados a CaixaBank al día siguiente, el día 26 de mayo. Y es que desde el año 2001 la población de Abadiño se ha incrementado en 844 personas, la mayoría residentes en Zelaieta y Muncharaz. Este incremento poblacional ha tenido su reflejo en Zelaieta Escola, con dos ampliaciones en los últimos años y un alumnado total de más de 400 niños y niñas. En cuanto a la actividad económica, en el momento actual hay registradas en el municipio 342 empresas. Abadiño es un municipio extenso con tres núcleos de población principales y barrios más dispersos, siendo Zelaieta el centro administrativo del municipio, lugar donde se ubican el ayuntamiento, centro de salud, centro escolar, el juzgado de paz, registro, entre otros servicios, por lo que la sucursal de CaixaBank es referente también para las vecinas y vecinos de barrios como Castelo, Mendiola, Irazola, Andramari o Sagasta, entre otros. Creemos que se trata de una situación que afecta al bienestar de la población de Abadiño y en especial al de sus mayores. Supone un perjuicio extraordinario para muchos abadiñarras que, por no poder desplazarse a Traña Matiena o a Durango, se ven imposibilitados de realizar un gran número de operaciones bancarias. Los servicios bancarios son a día de hoy servicios de carácter básico, por lo que es necesario garantizar a toda la ciudadanía de Abadiño el acceso a los mismos en condiciones cómodas y estables. Aprovechamos el pleno también para reiterar que CaixaBank reconsidere su política y restablezca en su oficina de Zelaieta un servicio regular de atención al cliente, tal como se ha prestado en este núcleo desde hace muchos años. El Ayuntamiento ya está desde hace tiempo en contacto con la Plataforma Ciudadana y CaixaBank para que estos últimos reconsideren y restablezcan en su oficina de Zelaieta un servicio regular de atención al cliente. Y vamos a seguir trabajando para que esto sea así. Al igual que el Ayuntamiento ya ha solicitado a otras instituciones otro tipo de peticiones que afectan a los abadiñarras y que, aunque no sean de competencia municipal, el Ayuntamiento ha trabajado, está trabajando y trabajará para que estas otras entidades nos tomen en consideración y acepten nuestras solicitudes. No es solo el caso de CaixaBank, el Ayuntamiento ya ha hecho varias solicitudes y enumero algunas de las solicitudes tramitadas por el Ayuntamiento y que han sido remitidas a sus entidades competentes. Por ejemplo, solicitar la URA para el arreglo del puente de Ola, solicitud a Diputación para un servicio gratuito de autobús de Abadiño a Urkiola y viceversa para facilitar la movilidad de los numerosos vecinos y vecinas que acudieron al Santorero para la festividad del 13 de junio, solicitud a Urreskola para ampliación del horario de la Urreskola de Zelaieta, solicitud a ETS para mejorar el acceso a pie entre Traña Matiena y el polígono industrial de Levario y bastantes más. Estas tramitaciones que he enumerado son solo un ejemplo de todas las que el Ayuntamiento actualmente tiene en marcha. Pero, aunque la oposición sea consciente de estos asuntos, hay veces que aprovecha los plenos de los últimos martes de cada mes para sacar algo de ruido vía moción y para apoderarse así, de forma claramente partidista, de peticiones que ya anteriormente el Ayuntamiento ha estado trabajando en nombre de toda la corporación con estas otras entidades. Creemos, como es en el caso de esta moción, que no tiene sentido utilizar el nombre de ningún partido político cuando realmente el Ayuntamiento lleva ya trabajando en este asunto desde hace tiempo y lo seguiremos haciendo. Entonces, por estos motivos, votaremos que no a esta moción. Bien, yo un par de declaraciones. Lo primero, que yo creo que no entendéis bien, a mi entender, el funcionamiento del pleno. Cuando traemos aquí una moción no es para que la moción sea de con una medallita de no sé qué partido. Es decir, aquí se traen propuestas para que el pleno apruebe o no. Y lo que aquí se aprueba es lo que aprueba el pleno, no lo que es lo de un partido o de otro. O sea, nosotros no vamos a un partido de a ver quién es el que más propuestas hace ni nada. O sea, sin más, traemos propuestas porque creemos que son interesantes. Entonces, está bien que vosotros penséis así, que la política sea así. Nosotros no compartimos esa manera de ver la política. Podéis seguir de manera arcaica pensando que la política sea así. Nosotros ya hemos hecho una evolución. Yo creo que ya a estas alturas de la película la ciudadanía no está para esas cosas.
Entonces, las propuestas se traen para que en vez del equipo de gobierno, de unos partidos en concreto, pues sea de todo el pueblo, que creo que aquí estamos más representados todos. Eso para empezar. Lo segundo, de todas las cosas que has dicho, una de las cosas que has dicho ha sido que lleváis trabajando tiempo tal, pues la verdad es que yo y nuestro grupo echan falta que en algún foro del ayuntamiento se hable de este tema, porque hasta ahora no se ha hablado en ningún foro. Entonces, si es un tema importante para el municipio, qué menos que hablar en algún foro sobre este tema. Y no es por atrás, no tengo ni idea de lo que te ha dicho nadie de Cuchabanga. No sé si puedes decir algo, porque ya que estamos en el pleno, la gente igual puede saber qué te han dicho, qué están dispuestos a hacer, qué no, ni idea. Bien, transparencia total. No, seguimos. Estas cosas hay que llevarlas con discreción. Bien, bien, entonces, bien. Cuando haya este resultado, bien. Pues ya informaremos. Seguimos, seguimos. Aquí estamos proponiendo no un brindis al sol de ir a pedir. Pedir es fácil, se va a pedir y se pide. Después, estar en contacto permanente con la plataforma. Hasta ahora has dicho que has estado bien, hay que seguir en contacto porque todavía no se ha conseguido lo que queremos. Y tercero, aparte de pedir, también tenemos nuestras herramientas como ayuntamiento. Tenemos competencias, tenemos dinero metido en su banco, tenemos ordenanzas fiscales que igual se puede trabajar dentro del ayuntamiento. A ver, ¿qué opciones tenemos para intentar llegar a un acuerdo o intentar que reconsideren su postura, etcétera, etcétera? Hay un proceso que trabajar. Entonces, la moción lo que quiere es eso. Entonces, si vosotros os quedáis con que EH Bildu quieren titular de que... Si ya sabemos, si todo el mundo sabe que habéis hablado con Cuchabán, si no vamos a ponernos ni una medalla. Si lo que queremos es que el ayuntamiento, al unísono, trabaje, la plataforma, trabaje y que hable sobre estas cosas. Podéis votar en contra, estamos acostumbrados. Bien, el tema es... ¿Vamos a trabajar en alguna comisión del ayuntamiento este tema? ¿Se va a ver qué mecanismos tenemos? ¿O vais a seguir como equipo de gobierno sin tener en cuenta ni dejar un sitio donde hablar sobre este tema? Pregunto. Sabes que cualquier tema en las comisiones se trata. Este tema si es que hay junta de portavoces. Más adelante esto se puede hablar. De hecho, cualquier propuesta que se ha hecho desde la oposición para tratar en cualquier comisión, a la siguiente comisión se ha llevado y se ha tratado. Pero estos asuntos hay que llevarlos con discreción. Sí, yo creo que en el argumentario de la votación para votar que no, yo creo que he sido bastante claro. Y ya está. Y cada uno tiene su versión, cada uno su postura, pero está clara la postura. ¿Vale? Si nosotros cuando vamos a hablar con Cucha, vamos hablando en nombre de todo el ayuntamiento. En mi nombre no, porque tú no sabes lo que yo pienso, ni mi grupo, ni qué mecanismos pensamos que son los niños. Habéis hecho vuestra propia estrategia como equipo de gobierno. Con nosotros no habéis contado para nada, ni tenemos ni idea de qué se ha hablado, ni qué se ha anunciado, ni nada. Entonces, no, en mi nombre no has hablado, por lo menos. En mi nombre en particular, no. Vale. Y luego, bueno, has dicho un montón de cosas de que has hablado con X entidades, por ejemplo, sanidad, no has hablado, me imagino que ahora está. Pero también habéis hecho peticiones, etc. Bien, muy bien. Entonces, ya lo último que has dicho para mí está totalmente de sobra, que si utilizamos compartidismo tal, bueno, ya que está un poco un discurso trasnochado, digamos. Te respeto, pero bueno, no comparto. Vale, la última. Es mi gusto que le haya de mi manual, arreglado, discursiño de Ardala. La discursiño de Agosua, la discursiño de Isena y Agosua, acordecha, calean de Udenac, es de ecológica, un tipo, ¿verdad? Udalak eskatzen dio eta plataforma eskatzen dio Kutxabankeri bost egunetan zabalik mantendu behar duela, eta irakurri duzu moduen, bagainak kemen bat moduen, eta Kutxabankek esaten du bost egunetan ez dela gondo zabalik, hau da ezin dutela mantendu orain arte egon da moduen. Orduan, kokuzo laia bat ikusin dagoen, hau da, ez da izango segun bi, baina ez da izango bost bez. Ez da kiko izango diren bost egunetan, eta orain arte egon da, ordutegi guztian, edo ordu murritzagoekin, eta nik uste horretaz hitz egin behar dugula, eta hitz egin behar dela, eta hemen ez badala, beste foron bat egon behar da. Eta beste egiz dagoen artean, plenoa izan behar da. Eta udalak egun egotasun egin behar dikion gestioak ez dauz kontrajarriak plenoak nola daitere organo gorena den einean erabateak eta posizioan markatzearekin. Hau da, askoz ere, udargaitzagoa da, zeuek egiten ari zaretenen kontra bozkatzea da. Hau da, pasan astean egin duzu izan gestioan, zentzuaren kontra bozkatuko duzu. Nik ez da gizian ze eskema mentaldeko zuen, baina hortik integratatzea, mozino batek hartzen denean, Mikel esan behar moduen, alderdi batek medaila sortzen du, ez ez, mozino hartzen denean, udalarena da.
ez da inorena udala leposizioa da. Eta bestela aktak irakurri. Ja. Txuli bat oso nien, eskenez. Reconozco también que hace falta discreción, pero dice que al fin y al cabo tanto el ayuntamiento como la plataforma han pedido 5 días de apertura de la oficina y Cuchabank dice que no. Dice que probablemente no serán ni 2 días de apertura ni 5 días de apertura, será un intermedio, pero tampoco se sabe en qué horario será y que de todas esas cuestiones, de todos esos detalles, conviene hablar. Dice que las gestiones que desarrolla el equipo de gobierno no son incompatibles en ningún sentido con las tomas de postura que se puedan realizar a nivel de pleno. Y dice, concluye diciendo que hoy el equipo de gobierno va a votar en contra del sentido de las gestiones que han realizado en los días anteriores. Sí, bueno, yo solo comentar una cosita y termino. Comentaste, Miquel, que bueno, que no es cuestión de medallitas, que nosotros no nos ponemos ninguna medalla por referencia a vuestro grupo. Solo decir que las redes sociales desmienten totalmente lo que has dicho. Yo no más que decir. Beste bat, buskaketara pasatuko gara. Mozioaren aldeko botoak, votos a favor de la moción. Kontrako botoak, botos en contra. Mozioak ez dago aurrera jarraitzen. Gai zerrendako 7. puntua, beste mozio bat, Euskal Herria Bilduren mozioa udal instalazioak. 7º punto del orden del día, moción Euskal Herria Bildu, instalaciones municipales. Bai, bueno, bakarrik gauza bat argi geratzeko. Inote, planteamendu izango basan, EH Bildu presentatzen dagoenean bere medeiak lortzeko baldin bada. Ora, logika barina sartuz, udal gobernutik gai ordenean dauen gai guztien kontra bozkatu beharko dugu EH Bildu, porque bestela, claro, udal gobernuak atara duen horri bada, orduan palan de mandatuan agertuko da ginda dagoela, eta orduan, ba, beti kontra bozkatu beharko genuke. Eta ikusten duzu moduan, gure irakurketa ez da olakoa, gure irakurketa da, herriarentzako ona da, ba aurrera. Herriarentzako gure ustez txarra da, ba aurka. Eta guk hola egiten dugu lan. Zuk ez baduzu nahi hola egitea lan, zure eskubidea da, baina guk gomendatzen dugu ez. Guk inbitatzen dut zuegu. Ba beste tesitura baten lan egitea, bale? Orduan, bueno. Mozioa talde bai eskatu dugu, eta ez dugu inoko arazorik dukin. Eta, bakarra. Bai, gu librea gara botatzeko bai eskoa, edo zeskoa, edo astentzi bat. Eta, noski bai, eta guk era egitzen dugu. Hori holan da. Eta garri dagoena da, herriko infrastruktura eta proiektu garrantzitsuenetan Euskal Herria Bildu kontra botatu da bera. Hori gezurra da, traine padurako proiektua adibidez boskatu genuen alde, piztietan nahiztak proiektua ez ikusi ondo aztiritu egin ginen, eta garrus bat ornean. Zuri, interesantan behatu, pelikula bat saltzi EH Bildu horren kontra dagoena, datuak klaramente erakusten dabe, eta hiru urteko balantzan arki ikusten da, 146%an alde bozkatu dugula, eta 117%an bakarrik, legislatura honetan, 117%an bakarrik bozkatu dugula udal gobernuak indako proposamenen kontra. Aldiz, EAJ PNV-etik 180%an bozkatu da EH Bilduren proposamenen kontra, eta independentek 180%. Orduan, horre dira datu errealak. Travesia Zelaeta Mutxara, Euskal Herria Bildu kontra. Noski, zelan botako dugu alde, irasoloko inundaria erbago konpontzen eta biziketak haber nondik pasako dira. Gestión de las piscinas kontra. Convenio konura, sobre puentes traina padura, abstención. Zuegaitik izango basen. Traina paduran alde bozkago proiektuan alde eta piscina inguruz obetos basu itxin. Markatu, zuegaitik izango basen, proiektu estrategiko guzti horrek esaben urtengo. Gezurre da hori, galako gestiño egaz. Hombre, piztina gestiño zuena izen da, evidentemente oso txarra, eta gauz igurte hor, pasako dira piztina bari. Piztina buruz berbeitzeko ez hauzela, zue pintzet. Eta lexiñoak emoteko gainentzeko ibe, usteot zue pesauzila. Bani guztu, gai askotan baiet. Hori esan da, hori. Gai askotan baiet, usteot. Bai, bueno, gure mozioa. Abainako udal instalazioak eraginkortasunez kudeatu eta herritarrok erabilgarriago izateko mozioa.
Abainon, erabiera publikoko udal lokal mordo bat ditugu, baina lokal horietako batzuen mantenimentu eta erabiera maila nabarmen hobetu daitezke. Muntzeratzeko lokaletan adibidez, aspalditi daude itoginak eta urarekin ondatzen ari dira, bai lokala bera, bai bertan dagozan materiala. Bake epaitegiko bulegoan, dokumentazio garrantzitsu asko ondatzen ari da bertan dagoen ezetasunagaitik. Lehen aipatu duzu zonek infrastruktura guztizideko guna zenak errizek, emoten dut batzuk astu itxinan zuzela. Udal lokalak behar bezala zaindu eta mantentzen gain erraztu eta dinamizatu behar da lokalok erabiltzea. Adibidez, probalekua barrutzen di eta klimatizatu behar da, eta askoz gehiago erabili daiteke, ekitaldi ludikoetarako. Batxoa sortzi kaleko udal lokal berriak utzi daude eta faltan botatzen dira herrian lurpeke bat, gazteleku bat edo emakumeen etxe bat. Rokogramaren kudeaketak aipamen berezi bat merezi du. Izan ere, 6 urte igaro dira, 2016an rokodromoa egin zenetik, eta oraindik herritarrok ez dugu erabiltzeko aukerarik. 40.000 euroko inbertsioa egin zen, rokodromoa nola kudatuko zen erabaki gabe. Erabilera arautuko zuen ordenantza 2 urte igarotan hartu zen, eta gaur egun itxita jarraitzen du. Sarreraren kudaketa nola gauzatu erabakitzeko zein dagoelarik. Traia Martinako frontoia lanun bateko ordu batetatik astelen arte itxita egoten da, eta Zelaietako eskolako jolastokia erabat itxita egoten da asteburuetan. Uste dugu hortaz, udaletxea bezala Abadiñoko udal instalazioak eraginkortasun eskudeatu eta herritarrok erabilgarriagoa izateko, hausnarketa bat egin beharrean gaudela. Neurri batzuk berehalakoak izan daitezke, eta beste batzuk planifikazioa eta lanketa sakonagoa behar dute. Horregatik, abia puntu bezala, Abainoko udal batzak konpromiso hartzen du epe laburrean ondorengo puntuak aurrera eramateko. Hiru puntu dira, uste dut gizartaren 100% egongo dela honen alde, agian zuek kontra bozkatuko zuen, zuek sortzirak igual ez dut alde, baina beste gizartean beste guztiak seguru bait. Bat, Traia Martinako frontoia larun bat arratsaldetan eta igandetan ere zabalik egongo da. Bi, Zelaietako eskolako jolastokia zabalik egongo da asteburutan. Zabalei dinot, era ofizialean, ez umeak bai asaltatu eta gero trampa eginda zabaltza. Udaltzaingo ekin kontrastatuta daukat informazio. Eta hirugarrena, datorren ikasturtean Traia Martinako erabilera anitzeko eraikinean dagoen rokodromoa erabilgarri egongo da herritarrontzat. Horren ustego, hiru puntu hau dela nahiko oinarrizkoak, behin baino berriz, behin baino behautan eskatu izan duguz, komisiñotan, plenotan, formato desberdinetan, sare sozialetan ere bai, Crespo, seguri dakurri osula. Orduan, bueno, ba, uste dute maria puntu moduan dala gauzat minimoa gana eta ba, egin beharrekoa. Barriñate mozien kontra euskatzen bat zuen, baina bintzat ahalik eta ginen hau martxan jarri. Ba, eskerrik asko. Luis, aldo zuen. Ha parecido a la lectura de la moción que dice lo siguiente. Moción para una gestión eficaz y un mayor uso público de las instalaciones municipales de Abadiño. En Abadiño contamos con un gran número de locales municipales de uso público, si bien el mantenimiento y nivel de uso de algunos de ellos es susceptible de mejorar. En los locales de Muncharaz, por ejemplo, hace tiempo que hay goteras y el agua está estropeando tanto el propio local como los materiales que allí se guardan. En la oficina del juzgado de paz hay mucha documentación importante que se está deteriorando a causa de la humedad existente. Además de garantizar la adecuada conservación y mantenimiento de los locales municipales, es preciso facilitar y dinamizar su uso. Por ejemplo, el probadero es un recinto amplio y climatizado que puede utilizarse mucho más a menudo para actividades lúdicas. Los nuevos locales municipales de la calle 8 de Marzo están vacíos y se echan en falta en el pueblo una ludoteca, un gasteleco o una casa de las mujeres o de la mujer. La gestión del rocódromo merece mención aparte. Y es que aunque ya han pasado 6 años desde que se construyó en 2016, los ciudadanos aún no tenemos la posibilidad de utilizarlo. Se realizó una inversión de 40.000 euros, pero sin decidir cómo se iba a gestionar la instalación. La ordenanza reguladora de su uso se aprobó 2 años más tarde y en la actualidad el rocódromo sigue cerrado a la espera de decidir cómo gestionar la entrada. El frontón de Traia Martina se cierra desde las 13 horas del sábado hasta el lunes y el patio escolar de Zelaieta permanece cerrado los fines de semana. Creemos que como ayuntamiento nos corresponde reflexionar sobre la manera de gestionar eficientemente las instalaciones municipales de Abadiño para que sean más utilizadas por la ciudadanía. Algunas medidas pueden ser inmediatas, mientras que otras requerirán de una planificación y elaboración más profundas. Por todo ello, y como punto de partida, el Pleno del Ayuntamiento de Abadiño se compromete a desarrollar a corto plazo los siguientes puntos. Primero,
El frontón de Traña Matina permanecerá abierto también los sábados por la tarde y los domingos. Segundo, el patio de las escuelas de Cereguieta permanecerá abierto los fines de semana. Y tercero, el rocódromo situado en el edificio multiusos de Traña Matina estará disponible para ser utilizado por la ciudadanía a partir del próximo curso. Después de leer la moción, ha finalizado diciendo que son los tres puntos que se solicitan en ella son los tres puntos básicos que han solicitado repetidamente en el tiempo y que son mínimos y necesarios. Javi, sí, bueno, lo de comentar que lo de las instalaciones municipales, pues bueno, ya se ha tratado en algún otro pleno y hemos vuelto, digamos, a la normalidad después de toda esta pandemia de estos meses y años y bueno, y estamos trabajando pues, para poder dar mejor servicio y para poder abrir las instalaciones y demás. Bueno, señalar que el rocódromo pues está trabajando también para dar mejor servicio de cara al curso que viene, el frontón de Matina, señalar también a sí mismo que durante los fines de semana muchas veces hay competiciones, entrenamientos, como el próximo 12 de junio, el domingo 12 de junio, que va a haber el torneo de Vizcaya de pelota. Y luego espero al finalizar, pues el patio de Celaieta, que yo sepa, alguna vez me he pasado por aquí el fin de semana y ya estaba abierto. Puede ser que algún día ya estaba cerrado, pero en general está abierto. Y bueno, por todo ello votaremos nosotros en contra. Es que le casco, Javi. Vale, dice Euskera, señor Lord, iru puntuak, saiatuko nasa alik eta ondoen azaltzen. Lehenoko puntua, Traina Matinako frontoia larun bat arratzadetan eta igandetan ere zabalik egotea. Bueno, egoera da, ba, aste buru gehienetan kirol ekimenak egoten direla eta herriko kirol elkartek bere entrenamentuak egiteko erabiltzen dutela Traina Matinako frontoia. Traina Matinako frontoian materiala dago ebai eta lehenik eta behin uste dugu lehentasuna herriko elkartek izen behar dutela. Zelaietako eta Mendialako udal frontoiak libreak dira nahi duenak erabiltzeko. Gainera, udalaren asmoa da Mendialako frontoiko lurzorua konpontzea aurten. Gauzak horrela, herriko elkartek gaur egun lehentasuna dute asteburuetan beraien ekimenak Traina Matinako frontoian egiteko. Hori bai, lehenago eskakizuna egin beharko litzateke udalean. Aldiz, Zelaieta eta Mendialako frontoiak asteburuetan edozein herritarrentzat erabilera librekoak dira. Lagunekin eskopelotan jolasteko, frontenizean jolasteko, nahi nahi. Orduan, alde batetik dauz Zelaieta eta Mendialako udal frontoiak, libreak direla, nahi duenak jolasteko, eta bestalde, ba, Traina Matinako frontoia, ba, asteburu gehienetan, ba, elkarteek erabiltzen dutela, ba, batipat Maitean izekoak, pelotakoak itxiago, baina bueno, edo bestela edozein entrenamentu egiteko ba, erabiltzen dute herriko elkarteek eta bere dekie lehentasuna. Bigarrena, Zelaietako eskolako jolastokia zabalik egotea asteburuetan. Eskola orduetan segurtasuna hobetzeko atezain automatikoa ipini izan, portero automatiko bat ipini izan. Eskolak eskatu aben, eta bueno, hor kudeak eta bat egin zen udaletik, eta nahiko harin ipini izan, atezain automatiko hori. Eta hori ipini eta gero, ba, bueno, atea batzutan itxi egiten da, eta barruan inorrez badago, ba itxita geratzen da. Dana dela, aurreko plenoan ere gai honek urtea ben, eta ni neuk maiatzaren 12an, ba, bertako eraikineko arduradunari ba, abisua pasen utzen asteburuetan eta aste bitartean arratzaletan ba, zabalik egon izala. Ba, hor patioa edozeinek erabili aldau, asteburuetan saskibaloian eta jokatzen eta bueno, nahiko giro ona egoten da hor Zelaietako patioan eta horrek zabalik egon bidau. Asteburu honetan, nire konfirmatu doztie, zabalik egon dala. Aurreko asteburuan Zelaietako, bueno, Santrokas jaietan horti pasatzen nintzen eta zabalik egon zen. Ni horti pasatzen nazen bakotzien asteburuen zabalik egon da. Eta inoez egon bada itxite, bueno, hori zabaldu behar da. Itxengo zen abizua emotea eta zabaltzea. Eta erazkenik, datorren ikasturtean Traina Matinako erabilera anitzeko erekinean dagoen rokodromoa erabilgarri egotea herritarrontzat, rokodromo horri hobekuntza batzuk egin jakoz, eta
udalaren asmoa da urrako ikasturtean, ba arrokodromo horri, ba erabilera ematea. Baina, bueno, dana dala, talde independentearekin bat gatoz, Javik esan dauenarekin bat gatoz, eta, bueno, guk kontra batako dugu, oskatuko dugu. Eta, bueno, gauzak horrela joan ala, ba, bueno, nik uste otraina matienako frontoiarena hor, hor, ba, bueno, badu talde bat, frontenizean jokatzen dabela, inongo elkarterik ez tekiena, eta bereiek nahi dute, niri hori esan doztie, eurek, ba, domeka goizetan, edo zapatorretzetan, arratzaletan, eurek jolastu hor. Eta guk, behemaino sargei dagoetan, esan dutzegu udaletik, ba, bueno, hori lehentasuna elkartik edekiela. Ez dela adok traina matienako frontoia zabaldu edozen jarritaren txat deitu eta zabaldu eta ni jolasteko edozen jarritar moduen. Osea, aukera bardinak herritar guztiaren txat. Horretarako, zela eta mendialako frontoiak edoz. Bai, bueno, eta, bueno, gure boska ba ez eskoa izan, bada. Vale, vale. Markatu, itxuli aldo zuen nire, mesedez. Refiriendo a los tres puntos de la moción, ha contestado uno por uno a los tres de la siguiente forma. El punto que dice, frontón de traña mantiene las permanecer abierto también los sábados por la tarde y los domingos. Altade dice que los fines de semana, lo que respecta al frontón de traña mantiene, se utiliza prioritariamente por parte de los grupos y equipos que están constituidos en el municipio para entrenamiento o para desarrollar sus actividades y que tienen prioridad esos grupos. Por uno del uso de frontones particulares. Por contra, existen dos frontones adicionales, que son el de Mendiola y el de Cedeguita, que los fines de semana están a disposición de cualquier usuario. Esa es la distinción que hace entre los tres frontones que existen en el municipio. El punto 2, que dice el patio de la escuela de Cedeguita permanecerá abierto los fines de semana, dice que a petición de la propia escuela en su día se instaló un portero automático para garantizar la seguridad del patio, etc. Y a pesar de eso, o a pesar de la presencia de ese portero, me consta que los fines de semana ese patio está abierto, suele estar normalmente abierto. De hecho, dice que hay buen ambiente. Este fin de semana ha constatado que está abierto. Cada vez que ha pasado por ese patio de los fines de semana ha visto que estaba abierto y que había niños utilizándolo y que esa es un poco la pretensión, que siga abierto para que los niños y los jóvenes puedan utilizarlo los fines de semana. Y el último punto que se refiere al rocódromo, solicita que esté disponible para ser utilizado por la ciudadanía a partir del próximo curso, dice que en el rocódromo se han realizado una serie de mejoras y que el plan es efectivamente darle uso el curso que viene. Concluye diciendo que suscribe las palabras de Javier Crespo y que van a votar en contra. Vale, yo solo quiero hacer sin debate, o sea, sin llegar a polemizar nada, solo una serie de aclaraciones que creo que son importantes hacer. La primera, respecto al frontón de Matina, hasta tú también has sido miembro del club de pelota Charte, yo también. Antes había bastante más actividad, de muchos más partidos del club a Charte. Bastante más de lo que hoy en día hay de actividades, porque básicamente suelen ser de ping-pong y luego de pelota bastante poco y alguna otra cosa que suele haber. Es decir, la actividad que hoy en día hay en el frontón de Matina es bastante más inferior a la que había antes. Y antes, antaño, el frontón estaba abierto. Igual sí que si había un evento especial, pues se cerraba por el evento especial, porque tenía que estar limpio y todo organizado, pero el resto de días, o de una tarde o lo que sea, que no había nada, siempre ha estado abierto. Y para mí, y para nosotros, tendría que estar abierto. Y has dicho, hay un factor importante, que es el tema del material de ping-pong. Evidentemente es un material sensible, pero cuando vamos a utilizar el frontón para hacer unas actividades que no son exclusivamente pelota, pues también tenemos que pensar integralmente en cómo vamos a bueno, tener el material guardado. Se ha hablado muchos, ya llevamos, no sé, 2 años de actividad de ping-pong, creo, de alguna caseta. He oído hablar de la caseta un montón de tiempo. De alguna caseta para guardar, algún sistema de seguridad, no sé. Pero el frontón es para utilizar, sobre todo, en actividades de frontón. Y que esté cerrado, pues no me parece recibo, y creo que no nos podemos conformar con que esté cerrado. La explicación creo que... espero que se modifique eso. Luego, las alternativas que has dado.
Zelaieta. Y ahora si te fijas por la ventana, ves que no tiene puerta el frontal. Está abierto, pero hasta la noche, 24 horas. Non-stop, y hasta con luz a veces. Que a veces no está ni controlado, no hay ni un programa de horarios de luces de... Bueno, en este horario hay luces. Sí, ha habido noches aquí, te puedo decir gente que vive aquí, ha habido noches aquí que había hasta luces. No, eso hace meses ya se verificó, ¿eh? Bien. Luego. Eso hace meses. Bien. Bien. Vale, pero ¿ha habido eso o no ha habido eso? Pero eso vale. Se modificó, cuando bien. Se tenía ese conocimiento en el ayuntamiento, bien. Se modificó, vale. Se le dio parte en el ayuntamiento. Vale, ¿Ha habido situaciones de esas, que ahora está mejor la luz, vale, bien. La puerta, aquí la puerta no sabemos dónde está, pero no hay puerta y está abierto todo el rato. Entonces, es que te ríes, es que es un cachondeo, es que lo de este pueblo es un cachondeo, porque el frontal está abierto porque no hay puerta. Que si hubiera puerta igual estaba cerrada, bonito saber, no sabemos cómo estaría. Antes estaba cerrada, y luego realmente estaba abierta porque no había puerta, y entonces... ¿Qué estamos enseñando? Que pillas, quitas la puerta y abres el frontón. O sea, es que no sé, yo creo que no es serio. ¿Cuál es tu propuesta entonces? ¿Para Matina? ¿O para Parcato? ¿Para Zelaieta? ¿Para el frontón de Zelaieta? Para Zelaieta, que haya puerta y que se abra un horario razonable, y en Matina lo mismo, que a la noche eso esté abierto, es malo. Eso a la noche abierto es que no pinta nada. Ahí sí que puede haber todos los tipos de liadas que puede haber. Pregunta a la canchera. Cuando suele ir a veces los sábados o los domingos, sí, lo que sí. Se encuentra ahí, y eso pasa a la noche. Entonces. Pues hay que organizar los horarios de una manera normalizada. Bien, hablando de Mendiola, esperemos que haya un buen seguro del ayuntamiento. En los presupuestos, desde H. Bildu, hicimos una petición para que el suelo se pusiera al ras, sin florituras. Un suelo que te come la pelota, me da igual, aunque sea que no te mates ahí. Votación del equipo de gobierno en contra. Yo suelo ir a jugar ahí a veces, y hay unos boquetes terribles. Entonces, que me pongas como alternativa que vaya allí, pues hombre, no sé, un poco temerario, ¿no? Sí, pero te has saltado. Yo he comentado que este año tenemos previsto arreglar todo el pavimentado del frontón de Mendiola. Vale, perfecto, pues no he oído eso. Bien. Sí, sí. ¿Eso está bien? Yo creo que no. Eso está bien. Luego, entonces, Herrera no se ha dicho. Vale. Pero se dijo aquí sí, en pleno, sí, sí, sí. Pero sí, se sí. Ha dicho aquí en pleno. Ya estamos para arreglar este año. El año no ha terminado. Cuando termine el año, estará arreglado. Perfecto, yo con eso no me quedo. Si se va a arreglar, me alegro. Me alegro. Vale, bien. El tema de frontones, eso. Ya he dicho que tengo que decir. Antes había más actividad y aún así estaba abierto. Y creo que tendría que estar abierto. Entonces hay que buscar formulaciones para cubrir aquellas mesas de ping-pong y poder utilizar el frontón. Se le ataca escuela de acojo la estoquia. Bien. Yo hablo con la policía municipal porque había oído a la gente. Joder, está cerrado, tal. Con esto de la puerta, el imán. Se suele cerrar, hay que buscar alguna formulación. No sabemos si no dejan abrir o si... Bueno, ya hablé con la policía municipal. Oye, ¿qué pasa con esto? ¿Hay orden de que no se abra? ¿Hay orden de apertura? Nosotros no hemos recibido ni una orden de abrir eso los fines de semana. Entonces, ¿quién va a abrir? Normalmente suele haber la policía municipal ese tipo de las vallas de las escuelas de la ciudad también. Las escuelas es el conserje. ¿Los fines de semana también? Seguro que no. Entre semana a las tardes y. Yo he dicho, aquí pone los fines de semana. El conserje no tiene que abrir los fines de semana las puertas ni mantener. El responsable de las escuelas es el conserje. Bien. Y así está recogido. Bien, vale. Pues antes era la policía municipal la responsable en una época. Ahora, de repente, no, luego sí. Bueno, me da igual quién es la persona o las personas responsables. Pero has dicho tú que vuestra vocación o voluntad es que esté abierto, pues que esté abierto. Yo, buscar la formulación. El 12 de mayo di el aviso. Para que eso permaneciera abierto. Pero el fin de semana pasado estaba abierto, pues porque la gente saltaba la valla y luego abría por dentro. Entonces, como el frontón, pues hacen trapicheos. No. Hay que hacer, pues digamos, normalidad las cosas. Pero, ¿habéis esperado hasta el pleno para meter la moción? En lugar de decir justo en el momento en que os interese. Bien, decir, de HBI, vale, no, bien. Pero yo creo que el momento en que se vea una incidencia, una anormalidad en pues, el municipio. Si te das cuenta, luego voy a decir, pero, hay una petición de hacer una comisión de varias cosas. Es un consejo. Y no se ha llamado. O sea, momento, EH Bildu hemos pedido hacer unas comisiones, que luego diré, no se ha llamado a las comisiones. Y por ejemplo, pues ese tipo de movidas de distancia no se ha comentado, están en el pleno. Vale. Y tercero, el tema del rocódromo, pues bueno, pues nada. ¿Cuántas veces habremos oído la frase que has dicho? Que hay voluntad. Hombre, voluntad yo creo que siempre habremos tenido todos de que se abra, está claro. No vas a querer que no se abra, ¿no? Nadie de aquí quiere que no se abra. Pero hay que hacer las cosas para que se pueda abrir. Y por una cosa o por otra no se han estado haciendo. Y bueno, pues... oye, más que pedir no nos queda. Entonces, por lo menos por nuestra parte,
pedir y ser insistentes. Y bueno, pues intentar ayudar lo que se pueda, hablar con los que manejan un poco el tema digital y tal, a ver qué opciones hay, y ya está, pues eso. Entonces, bueno, pues creemos que, como he dicho antes, pues la mayoría del pueblo que esto es bastante normal. Y bueno, pues votéis en contra, votéis en contra. Sí, sí. Vale. Venga, va, bosquaketa la pasatuko ahora, pasamos a votación. Votos a favor de la moción. Votos en contra. Aurrera jarraitzen dugu, gai zerrendako 8. puntua, alkatetza dekretuak, 8º punto del orden del día, decretos de alcaldía. Bai, bueno, ez dakite nada, bada galdera moduan, eta besti komentatxeko, baina igual hori esatu zuen gero si preguntas, ez da? Azkenengo puntua, bale. Txar, baina bai da galdera, ez dakite, esplikatu aldozu noin, edo ez dakit kontrolatzen dozu, edo esango txut, eta bada gizu esan? Horain ez dut uste, ez? Horretik ez badugu jakin edo ez badugu jaso galderarik. Hau ez da galderak eta arregoa, gau da dekretuak. Dekretuak zubir maetan dozuz. Digamos, da galdera bat, dekretu bat iburu, zein alda galdera, ez da? Dio, testa, que te va a preguntar sobre las amapolas de no sé qué. O sea, da dekretu bat, zu zeinatu dozuna, supuesta. A ver, zenbakia da berrunda ikurogita bat, movida da. Solozabal baserriz emotasa... Berrunda ikurogita bat. 261. Solozabal baserri emotasan, eta horre, bueno, bidegorria, luzapen hain da eta guztiak eta... Claro, de repente, faktura bat, bederatzi mil eurokue, horko harriak txikitu, egurrak, oza, baserriko eskonborroan edo, kudeak eta, edo Nikolak ulertzen dut, eta harraro etxein jate, edo ez dakitzen handel duan egoera horretara, oza, da iniziatiba pribatu bat, baserria da pribatua, horren demolizioa bebai da pribatua, horren hor, udaletxiek zelatik pago bideu parte hori, ez dut ulertzen hori, edo... edo ze espikazioa aukien aldaban. Zer lan, beste espikazioa barik, raro irutin da, ez dakit. Habera, aldasuna saldu. Lastima da, zelen goizien, ikin dugu iregintza batzordea, bai. Eta horre gongo zan, hori izen da, ezeko zan ditako foro horik onena. Bai, baina... Ba, galdera horri baina, zuzen dena moteko. Osti algo izetik jaso dut dokumentazio, eta dokumentazio asko gonda aztertxeko, eta arratxaldin irakurri dut. Ez dut irakurri hor dureko. Urrunako batzordean azalduko dugu, guzti hori. Bai. Vale, bueno. Ba, azkeneko puntura pasatzen gara orduen. Galdera eskariak, lehenengo puntu del orden del día, ruegos y preguntas. Bai, bueno, lehenengo bi komentarioa dira dekretuen gainekoak. Horran, egun da gara bita mazazpigarren dekretuan, bueno, horre moten jake abareinoko bi herritarrei etxe bizitza alokatza gaitik diru laguntza, ez? Orduan, apur bat lotuta, ekintzaietasun konkurtso horrekin eta barrez, ba, ikusten dugu zelan, udaletxenotatik egiten dizen base batzuk, ba, konkurtso batzutarako, diru laguntza batzutarako eta bar, eta ba, bueno, ba, batzuk ikusten dugu ez dizela eraginkorrak. Lehen gurtien bezan duen bardina, lehen gurtien ez dakit 0 edo bat, igual, uste dizen salda, alokairurako diru laguntza jaso ebana, aurten, pintzen dago, bost presentau zirela, bi bakarrik betetzen zabezela baldintzak eta hortaz, beste irura kanpo geratu zen, hau da, bi pertsona bakarri jaso dabe abadino laguntza lokairurako, orduan, ba, guk uste dugu, eta behin baino gehiagotan esan dugu, ba, buelta bat egon berriakola, orokorrean etxe bizitza politikari, baina konkretuki, ba, alokairuan dagozan herritarrei, ba, laguntza moterako orduan, ba, ez gabiz funtzionetan. Eta orduan, bueno, ba, igual beste formulazio bat zutuko bide, ba, herritar gehiagori lagundu alizateko. Se refiere al decreto 197, que, por lo que se otorgan las ayudas a los vecinos del municipio para alquiler. Dice que se constata que algunas, a la hora de elaborar algunas bases para concursos y ayudas, pues que no demuestran ser demasiado eficaces. Ese es el caso, en su opinión. Se han presentado 5 candidatos para recibir esas ayudas y solo las han recibido 2 personas. Sucedió algo parecido en la edición anterior y concluye que hay que revisar la política de vivienda, pero en particular las ayudas al alquiler que serán de forma que sean más eficaces.
Vale, gero. Berrenda baita zontzigarren artikuluan, oza, parkatu, dekretuan aipatzen da kreditu modifikazio bat, eta una, nahiko ondo argitzen da aurrekontu parte hartzaileen inguruko eztabaida edo tema, ez? Aurreko plenoan egon ginen eztabaidatzen, aurten 2022an aurrekontu parte hartzaile dauzen, bai, ez, interpretazio desberdinak, bukata gerun gure barra esaten aurten ez dela egongo aurtengo diruarekin ez dela egongo aurrekontu parte hartzaile parte hartzailerik, gero be jaso dut bueno, aldizkaria, zukatatzen duzuen aldizkarian zena aipatzen den egongo diela aurrekontu parte hartzaileak. Bueno, zorante egin baten lortu duzu jente batek ba hor egotean azmena, ez? Ba, baina bai egongo, baina zelan ez direla egongo, bai egongo dira, ez? Bueno, ba, 228 dekretuak argi eta garbi hor erakusten dago zein dan benetako realitate. Eta hor jartzen dago. Presupuestos participativos. Crédito inicial 100.000. Minoración 100.000 euros. Hala, menos 100.000 euros. Capítulo de presupuestos participativos. Resultante 0 euros. Se atenta muy bien, no hay más preguntas, señoría. Hola, más, es que recasco. O sea, hola, más, cero euros. Bien, o sea, ni para el año que viene, ni para este, ni para el otro. O sea, se va a hacer un proceso participativo, pero para pensar en qué gastar el dinero del 2023. Eso es lo que se va a hacer este año. Ya está, ahorita aclara así va. Vale. Vale. Bueno, vale. A ver, retrasado. Bai, bueno, lehenengoa da, lehenengo galdera edo komentarioa da eraikinen garbitasunari dagokiona. Bueno, hemen gertatzen da, eraikinen garbiketa parte langile batzuk dira publikoak, udal langileak, eta beste batzuk dira subkontratatutakoak. Vale. Eta aspaldian gertatzen da biena da, claro, udal langileak ez da zenean lanera, pues baimen bategaitik, baja bategaitik edo edozein kasutan, udalak hartu beharrean edo lanpoltza batetik, baina gaur egun ez dago, beste herri bateko lanpoltzatik edo lanbidetik, hau da, erakunde publiko batetik hartu langile berri hori eta erakunde publiko baten dauden baldintza laboralekin, hori egin beharrean, aspalden egiten ari dana da, ba, limpiezas la modernari, hau da, azpi kontratatutako enpresari, esan, postu horrek betetzeko. Horrek ze gauzareko zuretzako ziren egokiak, batetik, hor lan egiten duten langileek, ez dauzkatela, langile publikoen baldintza, eta hori juridikoki ez dakiz salagarria izan aldan edo ez, bueno, hor sindikatuko agarri dira lantzen, baina bueno, hori baldintza juridikoki zirrikituren bat egon aldan horretako ez, baina bai, etikoki, ez egu iruditzen egokia dani, ulertu alda, igual, gestio hori egiten da bitartan, igual, arratsalde konkretu horretan, ba, igual, bai, da, egitea formulazio hori, baina, ja, egun bitik aurrerako bajak eta baimenak eta, ba, langile publikoen bidez bete behar dira. Eta, eskatzen dugu hori egitea. Eta gero, bueno, honetan lanketa egiterak orduan, ba, batean, atarazan, gauza, horretzako oso, ba, ez egokia dana, ez? Eta kontua da, limpitas la modernarekin ari galena, azpi kontratatutuko garbiketa enpresa batekin ari gara udal eraikin asko garbitzen, eta ez dago lizitatuta, eta kontratu hori da 2011 batik datoren kontratu bat. Hau da, 11 urte etxeko lanak egin gabe, eta gainera urtero manejatzen den dirua ez da txikia, 180.000 euro urtean. Bidera 11, baiaia, 2 milioi euro, kuinak usor, inolako prozesu irekirik gabe, enpresa bati zuzenean esleituta. Orduan, evidentemente, EH Bildutik eskatzen duguna, gure bokazioa eta gobernazioko batzorretan beti izan dugu alde meinean publiko egitera joan beharko zala, badaki gaur egun legediak egia esan, ez daula zoritxarrez tarte askorik izten, gero eta restriktiboa dagoa da enplego publikoa sortzea korrela eta oso kritikagarria gure ustez, baina, bueno, ala ere, hori ezin badugu lortu edo publiko erantza goazen bideo paraleloki, behintzat bai azpi kontratatuta dagoen bitartan egitea gauzak egin behar dien bezala. Eta seguramente,
aparte de garrentasuna, aukera garrentasuna eta hori dana, seguro, merkeago, urtengo jakula, elektrizitateekin gertatu zen bezala. Orduan, eskatzen dugu, lehentasunen artean, hori sartzea. Vale, beste gauza bat, a ver, lehen komentatu dut, EH Bildutik enginun eskari bat, gainera uste dugu prozedura egokiarekin, registro elektronikotik sartuta eta abar, enginun eskari bat egiteko batzorde bi, kultur batzordea eta kirol batzordea, eta eskatu ginen Albasan, maiatzaren 16ko astean, arratsaldez, basuek edo aldo zuen egunen baten egitea, eta batzordea ziren, kirola, lantzeko gaiak, bueno, ba hori, ba, txarte pilota eskolaz pasaudan asuntoa apur bat lantzea, behia da Patxok kalean guri bai joni eta nire izpika oskula, bueno, behitzat, ba, ez, ba, berak esan ulertzen dagoen egoeria, baina, bueno, baina, karo, bueno, decía que eso, que tú, que sí que nos has explicado, aunque no sea en una comisión, el tema de lo de acharte y cómo ha ido, bueno, eso, entonces, claro, pero el tema es que, claro, cómo ha ido, pero luego es cómo queda y qué se puede hacer para que mejor. No, sí, de hecho, esta semana, sí, ya es, tiene reuniones, eso es. Vamos a hacer una, ellos tienen una reunión y la que viene, una vez tenga ya todo concluido, pues ya se informará o haremos una bachorde, de hecho, esta semana, mañana el Chol va a pasar y el viernes vamos a hacer una para explicar la primera reunión. Vale, vale, bueno, pues eso, pedíamos en ese plazo, pues porque pues era reciente lo que había pasado y también pasar cómo se iba a abordar el futuro. Eso es una cosa, luego, Matena confrontó ya a este Udután Sabalchea, el tema del Fandón también, espero que habléis también de eso, y lo del Rocódromo. Entonces, antes me has dicho, ¿no? Como tipo lección, que eso hay que llevar unos foros, el bachor de metal al pleno y tal, pues aquí estaba. Ya, yo creo que ya te ha dicho Pacho, ¿no? El concejal de deportes, que se va a tratar. Sí, sí, pero tú me dijiste, me has dicho que a ver por qué traigo el pleno. Yo creo que lo del Fandón de Matiena se está demorando excesivamente. En el Recódromo también. Y bueno, sí, pero pues el Fandón de Matiena, yo creo que. No quiero entrar en debate, ni mucho menos, pero lo que escribís, que está cerrado a partir de la 1 de la tarde, es totalmente incierto. A ver, para la gente de a pie. No, pero hombre, que si hay ping-pong nunca me van a jugar. Y de pelota igual. Decir, mira, simplemente, es que no, para no debatir. El equipo nacional lo ha utilizado 12 fines de semana. El equipo federado lo ha utilizado 10 fines de semana. El equipo de escolares lo ha utilizado 10 veces en el transcurso de lo que es el de septiembre a junio. Estamos hablando de lo que es la temporada. Si sacamos conclusiones, son 32 semanas. El año tiene 52. Estamos hablando que tiene ya casi un 60%, sin contar las veces que utilizamos en diciembre con el PIN, sí, sí, pero no usan, comidas populares, pero no usan, fiestas... Decir, que aunque haya jornada, no, hay, sí, no, no utilizan entonces, claro, el 100% del fin de semana. Sí, no, se está hay partes que quedan, claro, libres. Pero es que aquí tú lo que afirmas, con lo que se escribe en este caso, es que está cerrado del sábado de tal hora a tal hora. Entonces, claro, claro que se puede tratar y se puede abrir. Siempre hemos hablado de intentar cerrar lo que es para proteger el material deportivo, porque las mesas son muy sensibles, eso, o sea, es en el momento de eso, y eso se está trabajando. El problema es que, claro, hay que hacerlo y hay que saber cómo hacerlo, no ir a coger y hacer ahí, montar una estructura. Es que ahí, yo creo que lo ideal no hubiera sido en el momento en el que ya sabíamos que iba a haber un material sensible, pensar, hostia, ¿y este material sensible cómo lo vamos a proteger? Ahí era el mejor momento. Claro, pero cuando construyes, tú sabes perfectamente que cuando se construye un club, esto va siempre progresivo, todo progresivo. Y referente al Rocódromo, yo no he estado alguna vez, que hemos estado hablando justo antes de la pandemia, porque pensábamos comenzar a sacar cursos, a comenzar a habilitarlo. Ha estado Aitor, que también conoce de Rocódromos, John trajo una empresa de, creo que era de Santurce y tal, estuvimos hablando, se pasaron unos presupuestos, se hicieron una serie de cosas que aprovechamos. ¿Qué fue lo que aprovechamos de esas visitas? Lo que nos aconsejaron esas empresas, que fue cerrar la parte de arriba, colocar más presas y todo eso. Y todo eso se ha hecho. ¿Qué fue lo que ha sucedido? Que llegó la pandemia. Claro, llegó la pandemia y ya sabemos que ahora está este, y claro, lo vamos a trabajar y lo más seguro es que si empezamos en septiembre, darle el uso que tenemos que darle. ¿Cuál es el problema que conlleva ello? Que está dentro de una instalación municipal.
Aitor mismo nos comentaba que, claro, y alguna empresa decía, no, simplemente con un cartel decir las normas de uso y tal, pero otra empresa decía lo contrario, no, aquí tiene que haber una persona, porque a veces, muchas veces, la gente es muy inconsciente, comienza a escalar, se cae una persona ahí, y ahí, si no está la canchera, que está en un frontón, en otro, llega y encuentra una persona ahí muerta, que puede pasar, ¿me entiendes? Entonces, claro, tenemos que regularizar eso, y la ordenanza, de hecho, se pasó copia, que tiene, en su día se pasó, para que todos aportáramos una mejora a esa ordenanza. ¿Por qué? Porque esa ordenanza estaba en su día cuando se hizo lo que has dicho tú. O sea, hace dos años se hizo. Claro, que era entrar con una chartela, pero a día de hoy eso no es factible. Entonces quedamos en que íbamos, cuando se fuese a empezar, que íbamos a tratar ese tema. Entonces, pues, pero se va a tratar, o sea, eso se va a hacer. Bien, pues eso, el tema era que habíamos pedido una comisión para hablar de esos temas y luego cultura. Hainbat elkarte eta herritarrek udal lokalak erabiltzeko egindako eskariari erantzuna ematea. O sea, porque, claro, a mí, como a todo el mundo de aquí, me imagino, viene la gente a pedir cosas, te explica situaciones, hemos pedido esto, no nos responde, ¿qué podemos hacer? Y tema de uso de los locales, pues evidentemente hay que dar una vuelta. Es que hay gente que tiene hasta CIF y no puede utilizar ni una hora a la semana una vela. Eso no me parece normal, o por lo menos sin una justificación. Entonces, hacen instancias, cinco veces, no hay respuesta. Entonces, pues para pasar a limpio todo eso, habíamos pedido que se hiciera una comisión. Entonces, pues no sabemos por qué se han hecho las comisiones, pedimos que se hagan cuanto antes. Y luego, no sé cómo va el tema jurídicamente, ya la hablé con Mark, el secretario, porque no sé cómo era la ley. Sé que al ser un tercio de los concejales tenemos derecho a pedir, a convocar comisiones, pero lo que no sé es cuánto tiempo tiene que pasar, o no hubo sistema que está. Vale, bueno, pues eso. Vale, luego. Tema de las pescaderías, basuras, etcétera. A la mañana sé que hemos hablado, pero no me ha parecido suficiente la contestación. Entonces los pongo aquí para intentar a ver si, bueno, se cambia de parecer. Hemos comentado ya aquí un pleno, en este comisiño estuve comentando sobre la sube, que hay aquí en comisiño. Bueno, el tema de las pescaderías. ¿Ruego o pregunta? Quiero decir. Ruego, claramente. El tema. A concretar, ¿eh? Sí, sí. El tema es que lo ideal, que las pescaderías tiren el pescado al contenedor en el que reciben la materia orgánica para luego hacer compost o lo que sea. Bien. Eso no ocurre en Abadiño, por lo menos, y me imagino que en los demás pueblos en los que estamos mancomunados en los residuos, en el tratamiento de residuos, no ocurre ni uno. ¿Qué pasa? Pues que echan al contenedor, digamos, del resto. Cuando hace calor, evidentemente, pues se vaporiza más y huele mal. Ha habido épocas en las que los contenedores han estado con agujero, entonces, evidentemente, cualquier pequeña cantidad de líquido que va, hay olores. Eso ha habido. Parece que eso ahora mismo no hay. Bien, eso está mejor que roto, como que no está roto, evidentemente. Luego, la cantidad de veces que se limpian los contenedores también, mucha gente dice que no es suficiente, que no se acaba de limpiar bien, entonces hay que pedir un refuerzo de limpieza de los contenedores. Y luego, sobre todo, el tema de la recogida. Claro, ¿qué pasa? Que el camión de la basura pasa normalmente a las mañanas. Normalmente el funcionamiento normal de las pescaderías, pues acaban, cierran 2-3 por ahí, es cuando, digamos, acaban su jornada. Vale, claro, pues tendrán que sacar el residuo y no lo van a poder guardar en su tienda. Entonces, claro, desde las 3 del mediodía hasta la mañana siguiente, en verano sobre todo, pues evidentemente va a haber malos olores. Entonces, el sistema de hoy en día, antes me has comentado que la directriz de la Mancomunidad es que sí, que no, evidentemente, que la basura vaya sin líquido, y eso me han enseñado cómo hacen y no lleva líquido, y luego, pues que metan en bolsas consistentes y más de una bolsa, etc. Eso ya lo hacen, pero no es cuestión de una pescadería en concreto del problema, es de las pescaderías en general. Entonces, ni se hace una recogida selectiva, el horario de recogida hay un desfase terrible desde que se deposita hasta que se recoge,
Entonces, pues yo creo que con la directriz que has dicho antes no es suficiente. Y como EH Bildu vamos a cometer la mancomunidad, pero también pedimos que como Ayuntamiento de Abadiño se pida a la mancomunidad pues que se aborde esta temática de otra manera. En Ermua, que no está la mancomunidad, hacen de otra manera. En Durango, que en residuos no está la mancomunidad, también van a las 2 o 3 a recoger, entran dentro, cogen un cubo especial, echan a un camión especial y creo que luego con eso, no sé si hacen algún tipo de pienso o lo que sea. Entonces, bueno, pues hay otras maneras de gestionar el residuo y pensamos que hay que abordarlo. Y vale. Y para el punto de ver, a partir del 1 de marzo de 2021, la Diputación ya estableció mecanismos para que los restos de carnicerías y pescaderías fueran al contenedor marrón. Y para ello, habilitaba 3 nuevas plantas de compost en Guecho, en Igurre y en Berreatúa. Y eso es un decreto foral. Vale. Hace 1 año y 2 meses. Bien, vale, seguimos. En Córdoba, de hace un año. Belar mosquetan asunto de ahí, bueno, usted dugu leku batzutan bai mutxatzeko lehen esan dudan lekua, no? Zela eta eta mutxatzeko muga horretan, sinetan batzutan San Juan zua eta egin den, dago, momentu horretan, uste dugu horrek errepaso behar dauela, eta berro hainbat baserri ausotan, beharra dago, bierda mosketa bat. Horren eskatzen dugu, alik eta eginen, ariketa hori iritsia. Eta ez iztie, hainbeste, egora horretara iristen, ez? Vale. Gero, bisikletak eta segurtasuna. También lo digo porque no me he quedado nada a gusto con la respuesta. El tema es que en Abadiño, bueno, se está haciendo cada vez más videogores, etc. Eso es algo positivo. Fomentar la utilización de la bicicleta. Perfecto. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la realidad? Que por lo menos en 2 sitios que identificados, pues porque personalmente me ha pasado a mí, y aparte, hablando con los usuarios y usuarias de esos sitios, en este tiempo la gente ha dejado de utilizar la bicicleta como medio de transporte para ir tanto a la escuela como para ir al campo de fútbol de Astola. Entonces, ¿por qué? Pues porque dicen que, claro, ¿para qué vamos a dejar ahí la bici si luego nos la van a robar o nos la van a romper intentando robarla? Si ves las fotos, yo mismo subí a las redes sociales hace 1 año y pico, que bien que la gente cada vez va más en bici y tal, y bastantes bicis. Y hoy en día, si vas al instituto, hay 1 o 2. Entonces, o sea, no, el debate no es, que también hay que hacerse siempre, ¿no? El fomentar el uso de la bicicleta, si eso, esa gente ya estaba concienciada, lo estaba haciendo ya y lo quería hacer, pero hoy en día no lo está haciendo. Entonces, por mucho vigor que pongamos, si luego la gente no, por lo menos en algunos sitios, no siente la seguridad de que va a poder ir en bici y no va a ir, pues entonces tenemos un problema. Entonces pido que, o sea, la pregunta no es, ¿y estaba candada? Pues algunas estaban candadas y otras no estaban candadas. O sea, el problema no tiene que ser solo si está candado, no, tiene que ser la sensación de seguridad y que no te robe la bicicleta en cualquier sitio. Entonces, pues lo que he pedido y lo que pedimos es que se haga, pues bueno, un estudio de qué se puede hacer, qué mecanismos se puedan hacer para que la gente vuelva a tener la confianza de poder utilizar la bici y dejarla en los sitios. Que igual es en sitios puntuales. Pues bueno, pues con la policía municipal, la oficina técnica y demás, pues mirar a ver qué formulaciones se pueden hacer y hacer algo. Sabemos que hay problemas, en Bilbao también hay un montón de problemas con las bicis. O sea, el problema de las bicis no solo daba a ello, pero hay que tomar medidas para que sea efectivo la utilización de la bicicleta. Entonces pedimos eso, que sea un análisis de la situación, a ver qué alternativas se pueden dar. Y bueno, para acabar, tema de Osakidecha, es recurrente, pero por desgracia es que la realidad que tenemos pues no es nada buena. No sé, ya el año pasado ya trajimos alguna moción de esas para ponernos las medallas y eso. No pudimos componernos la medalla porque no se votó a favor, pero bueno, la realidad. Tema de pediatría, fatal, o sea, es que es fatal. O sea, no sé si me imagino que si os dirá la gente. Es que casi nunca está en Matiena o tienes que ir fuera, te atienden tarde, o sea, hace falta ahí meter caña. Y el tema de lo del centro de salud de Celaieta de Champorta, que necesita una ampliación porque no se puede atender de manera eficiente, porque no hay sitio, entonces no se puede dar un buen servicio. Ha pasado más de 1 año y pico desde que la prensa aparece que era inminente ya el proyecto, patatín, patatán. Y al final, hay un montón de cosas, pero al final, pues no es la prioridad. Hay otras prioridades. Hay muchas cosas que hacer,
Hay que marcar prioridades y se ha visto pues que se han hecho otras cosas y eso no se ha hecho. Entonces, pues nosotros pedimos que eso es algo de salud, de sanidad, y para nosotros sí que tenía que estar en el top de las prioridades. ¿Qué ha contestado Eva hoy en la comisión de urbanismo? No, me ha prometido que para verano espera que esté, pero esa promesa ya me la hizo el año pasado también. Estaba prometido y prometido. Sí, sí, antes también, pero bueno. No. Besterik, ¿qué? Ves, uy. Vale. Más que ricasco, un buen corte.